Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es el ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te habla Martín de Luján, yo soy fanático tuyo y nada, o sea, lo único que te pido que por favor si me puedes pasar este mensaje, que es lo que me pasó a mí una vez en Corrientes. Se hablaba mucho del chipicualito, ¿viste? Uno decía que era como una especie de pompero, ¿viste? Pero en esa región de Corrientes, en Paso de los Libres, se le decía el chipicualito, ¿viste? Y un día, nada, yo, ¿viste? No les creía, lo hago, me decía así, te va a agarrar, y salgo a buscar un poco de leña para un fogón que estábamos haciendo, y de repente se ve todo como una nubosidad, como una neblina, ¿viste? Como una niebla, ¿no? Como decirte, y aparece como un viejo de lejos, ojos bien celeste, bien brilloso, con pelos en los costados nada más, y tenía como una especie de, ¿cómo decirte? Como un bulto bien grande con un bolso, ¿viste? Y nada, me cagué en las patas y me dijeron que sí, que ese era el viejo, el chipicualito, que nada, que tenga cuidado y que no me mire al espejo por 2 días. Quería saber si, bueno, era una historia real o es alguien que más o menos, no sé, pero me reasusté. El programa está buenísimo. Hola, buenas noches, Héctor. Vengo escuchándote, salí de estudiar y siempre me pongo a escucharte. Hoy hablaste de los sueños y me recuerdo 2 sueños que tuve así puntuales que los acuerdo siempre. Uno fue cuando murió Rodrigo, el cantante, que yo nunca había podido ir a verlo a ningún recital ni a ningún lado y me había quedado con las ganas. Y soñé con él, soñé que iba a un recital, que lo veía y que él, de entre toda la gente que estaba en ese recital, me miraba, me señalaba y me hacía subir al escenario y me saludaba, y bueno, nada, yo re contenta. Y el otro sueño que tuve fue mi abuela materna, que nunca habíamos tenido una relación así linda de nieta a abuela. Y bueno, después ella falleció y todo quedó ahí. Y hace un par de años soñé con ella que se me presentaba, o sea, ella sentada, muy luminosa, vestida toda de blanco, pero muy radiante. Eso era lo que me llamó mucho la atención y que recuerdo claramente. Toda de blanco. Y me llamaba, me decía que vaya con ella. Me llamaba, me decía vení, me abrazaba y nada más. 11-2784-1073. Mi nombre es Norberto, hago periodismo de investigación, entre otras cosas, y también de turismo. Hace unos años fui a cubrir la fiesta de la cerveza en Villa General Belgrano, y después de cenar y de
de ver los bailes típicos que hay ahí, nos asignaron una cabaña a mí y a un colega de la ciudad de San Lorenzo, que trabaja en televisión. Nos dieron un mapa cómo llegar, pero la verdad que no habíamos visto todavía cómo era el lugar ni nada que ver. O sea que retrocedimos por la ruta que va hacia dirección a Córdoba, unos 2 kilómetros y medio, y pasando un control policial teníamos que doblar hacia nuestra derecha, o sea hacia el lado de las Sierras Chicas, unos 500 metros, y ahí estaba un complejo de cabañas que no iban a estar esperando seguramente, como nos habían anticipado. Llegamos, no, ni tocamos bocina, la señora se levantó, nos abrió el portón, una tranquera. ¿Qué tal? Buenas noches, pasen. Bueno, esta es su cabaña, díganme, ¿quiere que lo despierte alguna hora? Y a las 8:30 estaría bien, porque teníamos que desayunar y teníamos otras actividades. Muy bien, llegamos con mi colega, tomamos unos mates. Luego él se puso, yo voy a dormir acá, en la, digamos, lo que era la cocina comedor, había un televisor y una cama que, un sillón que se hacía cama. Y yo me fui a la cama matrimonial, a una habitación donde había una cama matrimonial. Él estaba mirando películas, hacía zapping, yo estaba tratando de dormirme, después de haber viajado toda la tarde hasta llegar, estábamos cansados, la verdad. Y yo tardo en conciliar el sueño, así que un tiro me apaga el televisor y me estaba durmiendo y siento unos gritos de indios y un tropel de caballos. Y pensé, digo, este prendió el televisor de nuevo, pero está oscuro, porque yo miré hacia la cocina, hacia la... Sí, la cocina comedor donde él estaba, nosotros dormíamos con la puerta abierta, y no vi la luz del televisor. Entonces le digo, Ale, ¿vos escuchaste eso? Me dice, sí. No, será en la otra cabaña, dice, que estaba mirando, pero vos escuchaste unos indios, sí. No, porque fue tan real. Digo, ¿qué pasa acá? Digo, bueno, seguimos durmiendo. Como, no sé, yo me habré dormido a la hora, supongo yo, o menos. Otra vez siento ese ruido. Me levanto y observo por la ventana, había un camino comunal que pasaba unos 50 metros, había una luz en la tranquera y no había nadie, no pasaba nadie, pero yo escuchaba un tropel de caballos con gritos de indio. Digo, ¿qué es esto? ¿Irán a la fiesta o vendrán de la fiesta de la cerveza? Tipo 2:30 de la mañana, digo, qué raro. Bueno, y lo volví a escuchar como a las 4 de la mañana. Ya no lo desperté en medio de esa imaginación, pero no, salí, observé por la ventana, había un mosquitero y escuchaba, y eso tardó más o menos un minuto. Bueno, qué raro, pero no pensé nada raro. Me dormí y por ahí me despierto, no sé qué hora sería, pero ya estaba amaneciendo porque estaba un poco claro, y siento que alguien estaba acostándose al lado mío. Pensé, digo, mi amigo, sí, un colega, pero... está todo bien, somos colegas, pero de ahí que se venga a acostar a mi cama. Entonces me levanto, miro así rápido y no había nadie, y estaba caliente al lado del cubrecama, sobre el cubrecama, al lado de mi cuerpo, como que alguien había estado acostado. Digo, ¿habrá un gato acá, algo? Bueno, nada, nos levantamos, desayunamos y ahí vimos el panorama, cómo era el lugar. Resulta que eran 3 cabañas que estaban al pie de un cerro, y había pircas. No sé si saben qué son las pircas, son restos de... es como paredones que dividían campos o terrenos o lotes, una piedra arriba de la otra, pero son antiquísimas. Entonces vino la señora a traernos el desayuno y le pregunté, digo, señora, digo, ¿qué onda acá? Digo, ¿qué había? ¿Esas 2 cabañas están ocupadas? No, están libres. Ustedes 2 son los únicos que están en el complejo. Ah, bueno, digo, porque yo anoche escuché unos ruidos muy extraños, digo, como de indios que gritan y que caballos que pasan corriendo. Me dice, mire, no son los primeros que escuchan esos ruidos acá. Y digo, pero... ¿y han encontrado algo acá? Bueno, dice, sí, pasando esas pircas han encontrado muchos restos de vasijas, así como que hubo un asentamiento de indios no sé cuántos años atrás. Supongo que en el siglo pasado, obviamente, el siglo pasado, principio del siglo pasado,
finales del siglo XIX, quizás. Es una zona de comechingones, ahí de unos indios que fueron masacrados por los españoles. No, también mucho más del siglo XIX. Bueno, pero no viene al caso. La cuestión que, y lo digo, y sentí a alguien que se acostó al lado mío. Me dice, también me lo han comentado algunos pasajeros, dice, que han estado una noche y se han ido, así que nosotros lo tenemos en venta este lugar porque algo raro pasa acá. Bueno, esa fue la única experiencia que yo tuve, si podríamos llamarle paranormal. Pero les aclaro que yo no fumo nada raro, no estábamos tomados porque estábamos trabajando. Y fue algo muy extraño y no me lo voy a olvidar más. Y era real y era patente los gritos. Me hacían acordar las películas de cowboys que yo miraba hace años, de los apaches y todo eso. El grito de los indios y el tropel de caballos. Pero fue muy real. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches. Yo soy Carlos de González Catán. Ya te mandé algunos mensajes. Tenía otra experiencia, tengo unas cuantas. Te las voy contando de a poco, a ver que las recuerde. Un día yo vivía en Merlo, como ya te conté en el primer mensaje, y salí con mi hija en bicicleta. Mi hija tendría unos 6 años más o menos. Entonces fuimos a comprar unas cosas, qué sé yo. Yo había atado la bicicleta y bueno, compramos, puse las cosas en el canastito, qué sé yo. Y le digo, bueno, Paulina se llama mi hija, ahora tiene 23 años. Esperá que estábamos de la vereda de enfrente, que voy a desatar la bicicleta y vamos, ¿viste? Bueno, cuando voy a cruzar, ella se larga a cruzar la calle y viene una camioneta, Peugeot 504, como loco ahí por, como era la calle, fue, no me acuerdo, del Parque San Martín, la principal, de ahí de Merlo. Y yo pensé que la atropellaba, ¿viste? Y casi le grito, Paulina. Y en eso, la nena da un par de pasos para atrás y pasa la camioneta. Entonces yo corro desesperado, la agarro a UPA y voy hasta la bicicleta. Le digo, Paulina, ¿por qué no haces caso? ¿Qué sé yo? Viste, si papá te está diciendo que crucé, no me oí lo que te hablo. Me dice, ¿que me escuchaste que te grité? Me dice, no. ¿Viste la camioneta? No. Le digo, ¿por qué diste dos pasos para atrás? Mi amigo, no me acuerdo el nombre, ¿viste? Me tiró del brazo para atrás. Mira, me estaba dando escalofrío. Y ella siempre jugaba, por ejemplo, estábamos en la casa y la veías hablando y jugando, ¿viste? Como estaba como un compañero. Y le preguntábamos nosotros y ella dice que jugaba con su amiguito. Nunca vimos nada, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ella tenía alguien que la protegía. ¿Quién era? No sé. Después creció y ya dejó de ver, ¿viste? O de ver o de decirnos a nosotros. Me decía el nombre del nene, pero no me lo puedo acordar. Y eso fue algo extraño, lo de la camioneta. Yo pensé que la mataba, pobrecita, ¿viste? Pero bueno, de golpe dio dos pasos para atrás y dice que el nene le agarró el brazo. ¿Qué sé yo? Hay que creer o reventar. La cuestión es que la tengo acá conmigo todavía. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Gabriela. Bueno, veo que todos siempre comentan sobre las experiencias paranormales en casas o en la calle, pero bueno, yo soy parapsicóloga y cuando haces trabajos de magia negra, el corte de la magia negra, también se te hacen manifestaciones en puertas, en ventanas, se caen cosas, me ha pasado y gracias a Dios se ha podido limpiar y eliminar. En la fábrica donde trabajaba, en la empresa donde trabajaba, las canillas se abrían solas, las puertas se cerraban y se escuchaban los techos en pleno día, los zapateos, cómo corrían. Y bueno, eso era un trabajo que habían enviado para que el dueño cerrara la empresa. Y era toda una familia completa que había muerto en un accidente. Era tal cual las películas. Mis compañeras lloraban, tenían miedo, trajeron parapsicólogos, trajeron sacerdotes. Y bueno, lo pudimos sacar con el chamán de un muy, muy, muy famoso jugador de fútbol. Y tuve la suerte de poder ayudarlo y desde ahí arranqué mi carrera como parapsicóloga, angióloga, medium y demás. Soy medium desde los 8 años y por eso pude ayudar, pero existen todas estas cosas y a nosotros nos encanta. 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches. Mira, yo te quería contar que a mí me pasó varias veces que a la noche, cuando estoy durmiendo, cuando pierdo un ser querido muy cercano, o familiar o amigo, me ha pasado de que vienen y se despiden. Me pasó con mi tío, que lo vi no como estaba, sino que lo vi hermoso, lo vi bien. Vino caminando, lo vi venir de lejos, me vino, me abrazó y me desperté llorando
con la sensación del abrazo. Después me pasó con una vecina que había fallecido y al mes, mes y medio también la veo entrando en su casa en el sueño. La veo entrando a su casa y me saluda y entra en su casa. Me saluda muy contenta y entra en su casa. Y por último me pasó con mi expareja. Él se suicidó, que es el papá de mi hijo. Agarró y me apareció en un sueño diciéndome que él estaba bien. Y yo le decía, no, vos te pasó esto y esto y esto. O sea, estás muerto. No, me decía, yo estoy bien, yo estoy bien. Y se lo veía bien a él. Así que bueno, esas son mis tres historias. Te mando un beso grande, muy bueno el programa. Gracias por sus palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a las 9 de la noche con 16 minutos en la República Argentina de este super miércoles. Hoy es 10 de mayo del 2023 y abrimos el ritual, el super ritual. La noche paranormal en vivo. Desde ahora y hasta las 12 en punto de la noche. Para hablar conmigo, para contarme tu historia sobrenatural, ya está abierto el teléfono directo de la radio, el 4535-4204. 011-4535-4204. Márcalo ahora desde cualquier lugar del país. 011-4535-4204. Llamás, dejas tus datos, nosotros te llamamos a vos y contás tu historia paranormal. 4535-4204, el directo de la Pop. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la Pop, es el WhatsApp paranormal. Agendanos. Es un número exclusivo que está abierto 24 horas para contar historias. Más 549-11-2784-1073. Más 549-11-2784-1073. Manda la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíalo ahora para que te llamemos. Vivo, dos puntos, el título de la historia al 11-2784-1073. Audios de WhatsApp, tómate un par de minutos, grabá tu historia, tu evento sobrenatural, paranormal, místico. Tómate un par de minutos, grabá el audio y mándamelo. 11-2784-1073. Escribí tu historia y yo la leo al aire. 11-27-84-1073. Tengo un correo electrónico también para aquellos que quieran extenderse un poco más, dar más detalles, transformar la historia en historia central. trasnocheparanormal@gmail.com. trasnocheparanormal@gmail.com. Estoy transmitiendo en vivo en mi cuenta de Instagram. @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Métete ahora en la lupa de Instagram si todavía no me seguís. Lupita de Instagram, escribí HéctorLocutorOK. Te va a aparecer mi cuenta, tengo la tilde azul. Toca el botón de seguir. Una vez que me seguís en Instagram, arriba, al costado de mi nombre a la derecha, hay una campanita. Toca esa campanita. Desliza hacia la derecha todas las opciones. Activa todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que hago un vivo como ahora o cada vez que subo un video. @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Vayan ahora, por favor, a seguirme y a suscribirse. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. HéctorLocutorOK. Está Nelson en vivo en teléfono. Hola, Nelson, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, loco, bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu relato. Bueno, todo empieza más o menos alrededor del 2017. Bueno, yo estaba en pareja con una chica, casi convivíamos. Uh-huh. Y bueno, era su cumpleaños y comíamos un asado, todo, bueno, todo eso. Mi viejo le... como a ella le gusta mucho todo eso, muñeca tipo Barbie, por así decirlo, Barbie, peluche, todas esas cosas. Bueno, mi viejo le regalaron una muñeca así, todo re linda, viste, con su estuche, con sus accesorios y todo lo demás. Bueno, ella vino y la dejó acá arriba de la heladera, bien ahí a la vista. Bueno, cuestión que después vemos que su prima
publica por Facebook que regala un peluche, que regala un peluche, un Mickey, sí. más o menos a la altura de un puff, tenía como el tamaño de un puff. Era grande. Bueno, era bastante grande, sí. Ajá, un Mickey. Un Mickey, sí. Bien, bien. Bueno, cuestión, le falta un ojo, le faltaba. Apa, ya me era un poquito creepy, ¿no? Da un poquito sí, de miedo. Sí, le falta un ojo, bueno. Cuestión era como el muñeco del señor Burns, de los Simpsons. Claro, un poco era. Sí. Bueno, cuestión que... bueno, nos vamos a buscar la casa de la prima, todo eso. Y llegamos y bueno, lo dejamos acá en la pieza. Uh-huh. Ya... Queda más o menos lindo, pasa bueno, el tema del ojo. Bueno, cuestión que... Pone que a los 2 días nomás de pasar eso, el gato que teníamos nosotros empieza a maullar tipo 2 de la mañana o 3 de la mañana. Uh-huh. Empieza a maullar, nosotros prendimos la luz y era que lo estaba maullando al como era, al peluche. Uh-huh. Nosotros pensamos que se había metido un bicho, capaz que estaba atrás del peluche, qué sé yo, y nada. Era eso. Nosotros ahí todavía no nos damos cuenta que le maullaba el peluche. Después nos dimos cuenta. Uh-huh. Bueno, cuestión que, bueno, después me voy a trabajar. Pasan 1 o 2 días más. Me voy a trabajar y dice que escucha ruido que en el techo, que la escalera, que no hay nadie. Y digo, no, yo no soy, le digo, yo no soy porque yo estoy en el trabajo, ¿viste? Entonces salió, ¿viste? Y no había nadie, no había nada. Bueno. Después, ya cuando pasó 1 o 2 días más, poner todo en 1 semana pasó más o menos. Uh-huh. Después, bueno, bajamos a comer con mis viejos, comimos todo bien, y cuando llegamos arriba, nosotros ya había cerrado todo con llave, y tenía la ventana que tenía una cadena con candado. Sí. Bueno, llegamos arriba, entonces... ya para dormir y todo, y vimos cuando abrí la puerta, saqué la llave, abrí la puerta, y estaba la muñeca que le habían regalado a mis viejos, uh-huh. todo como despeinado, como lo habían todo despeinado, ¿viste? Uh-huh. Como lo habían tratado, el pelo, sí, sí. Todo tirado arriba de la cama. Rarísimo. ¿Pero cómo? Rarísimo, digo. Sí, todo tirado arriba de la cama, todo el estuche, todo casi roto. Y nosotros le dijimos, ¿cómo puede ser si estaba la puerta cerrada, la ventana no se abría? Hace un montón que tenía el candado y no lo habíamos encontrado la llave del candado, o sea, la banda no se abría. Y yo tenía la llave, yo, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó esto? Y después cuando mi pareja, que bueno, me dice, ¿vos sabés que desde que trajimos el Mickey... pasó todo esto, pasó lo del gato que maullaba, que yo escuchaba claro. ruido, que ahora pasó lo de la muñeca esto, y después justo ahí me dice uh-huh. que no me había dicho nunca esto, que la prima lo regalaba porque el perro le ladraba un montón. O sea, ya venía con un historial este muñeco de Mickey, con algo raro por lo que por lo menos los perros, los gatos, los animales, a los animales le generaba desconfianza. Claro, sí, bueno, y esto es lo del perro, no me lo había contado hasta en ese instante claro. que pasó lo de la muñeca. Y cuando me contó eso me corrió un escalofrío por el cuerpo, claro. una piel de gallina, nada, entré y digo, vamos a tirarlo a la mierda. Le dije. Y me imagino que lo descartaste. ¿Cómo? Me imagino que lo tiraste. Sí, no, fuimos a preguntarle a mi suegro, eran ya las 12 de la noche. Sí. Fuimos y le preguntamos a mi suegro, que era vendedor ambulante, si lo podía tirar por ahí cuando iba por la ruta, lo dejaba por ahí. Bueno, mi suegra me dice no, porque capaz que lo agarra ahí y le pasa el... ¿Y qué hicieron con el muñeco? Contame. Fue y lo prendimos fuego. Lo prendieron fuego, a partir de ahí se solucionó todo. Lo prendimos fuego y las llamas salían verdes, las llamas. Dios mío, evidentemente había algo hecho en ese muñeco. Nelson, te mando un abrazo grande, gracias por estar. Dale, Héctor, muchísimas gracias. Saludos. Gracias, 9:25. Saludos desde Rosario, me dice Gustavo Daniel, Meche Scalabrini. Bueno, la gente se queja en Instagram de que a veces cuentan las historias muy lento. Yo lo entiendo, pero a veces cuando los apuro me dicen, Héctor, ¿por qué lo apuraste al que estaba contando la historia? No hay una que les venga bien, loco. Pónganse las pilas, pónganse de acuerdo. Estamos en vivo, en Pop 101.5, en la radio. Estamos en vivo también en www.radiopop.fm. Bájate la app de la Pop en App Store, Google Play, Pop Radio 101.5 a tu teléfono.
Estamos en el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 101.5 en vivo. Y además, este programa y todos los programas de La Noche Paranormal y todas las historias centrales, yo las subo a mi canal de YouTube, que es @trasnocheparanormal. @trasnocheparanormal. Vayan por favor a suscribirse, es totalmente gratis. Suscríbete a mi canal de YouTube para hacer maratón del programa y escucharnos en otros horarios. Suscríbete a @trasnocheparanormal, es fácil. En todas mis redes sociales, Twitter, Héctor Locutor, TikTok, Héctor Locutor, y en Instagram, Héctor Locutor OK. En las biografías, tocas ahí el link y te lleva directamente a mi canal de YouTube para suscribirte ahora mismo. Romina Carballo, La Mona, en vivo. Hola, Mona, buenas noches. Buenas noches, Héctor Rossi, buenas noches a todos. Arrancamos una nueva noche paranormal. Tenemos muchos saludos. Hola, Héctor, los escucho por Spotify. Hermoso el programa, como todas las noches. Abrazos para todo el equipo. Ángela de San Vicente. Hola chicos, cumplo años, soy Santino. Mándenme un beso, un beso para Santi. Hola Héctor, equipo. Un saludo para Matías Sánchez, que es policía, está haciendo adicional. Los escuchamos desde casa y también en la guardia. Cambiaste nuestras noches, gracias. Hola Héctor, yo te escucho en la radio, no tengo Instagram, pero siempre estoy en mi pieza con la luz apagada y bueno, a veces la prendo porque me da un poco de miedito. Saludos para todo tu equipo. Saludos. Norma. Besos, Norma. Hola Héctor, Mona y equipo, excelente el programa. No tengo historias propias, pero sí de abuelos y abuelas, eran de Santiago del Estero. Un beso muy grande. Beso. Muy buenas noches paranormales, soy de Virrey del Pino, La Matanza. Héctor, te recomiendo la canción de B8, La Mano Maldita. Ah, la voy a buscar. Para que la pongas de fondo en todas tus historias. Ah, la buscamos. Te la recomiendo, dice, bueno, no bueno, te vas a arrepentir. Bueno. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Marcos de Garín. Los escucho todas las noches. Hace poco empecé a escucharlos y verdaderamente me encantan las historias. Excelente. Beso grande. Beso. Héctor, sos un genio. Ay, gracias. La primera vez que te escuché, la verdad que me impactaste. Un beso muy grande. Si vos más? También tenés tu historia, querés saludarnos, aquí estamos en nuestro WhatsApp paranormal como todas las noches. 11-27-84-1073. Gracias, Mona. 928. Ezequiel, estás en vivo. Ezequiel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Todo bien? Bien, loco. ¿En dónde estás? ¿En qué barrio? En Quilmes. Quilmes. ¿Me das un título de tu historia? ¿De qué me vas a hablar? Lo mío fue una premonición de una... No sé si es premonición, pero de una muerte. Ok, ¿me das un minuto que hago una tanda y hablo con vos? Dale, no se vayan. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en La Noche Paranormal. 9:30 en punto en la noche de la Argentina. Bienvenidos a todos los que se van sumando, están volviendo a casa, salen de la facultad, de estudiar, de hacer danza, de fútbol. Están esperando a alguien en el auto. Esta es mortal, porque yo estoy del otro lado también. Soy el primer oyente de La Noche Paranormal, quiero decirles. ¿Saben por qué soy el primer oyente? Porque cuando pensé este programa me lo imaginé. Entonces me tocó ser el primer oyente de la Trasnoche Paranormal y de La Noche Paranormal. Así que estoy seguro, completamente seguro, que hay alguien como vos, ahora, arriba de un auto, esperando a otro alguien que salga de hacer eso, que no sé qué es, porque adivino no soy, si no me pongo el título de medium y empiezo a atender gente, pero estás esperando a alguien en el auto. Quiero que me cuentes o que me muestres a quién estás esperando, pero yo sé que estás ahí en el auto con la radio, con la pop, escuchando historias, y estás esperando a alguien, no sé si es tu hijo, tu marido, tu pareja, tu novia, estás esperando a alguien ahí que termine de hacer eso, que no sé qué es. Me mandas un video vertical con el teléfono, Héctor. Adivinaste, loco, estoy esperando a quién. Me lo mandas al 11-27-84-1073, al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Mándamelo ahora que Iván Cano me lo reenvía a mi teléfono y yo lo subo como historia en mi Instagram. Vero me dice, Héctor, tenés razón, estoy esperando a mi hija que sale de la UADE, ¿viste? Hola Héctor, escuchándote en el laburo. Y hay un montón de gente que está manejando ahora, yendo, viniendo, yendo a su casa, volviendo a su casa.
Por ejemplo, ahora dice: mi papá Omar Soto está esperando que baje del tren en Longchamps, está escuchando la radio. Estamos esperando a Toby, que está en el colegio. Dice: Pato, ¿vieron cómo acerté? Me mandan un video vertical, así lo hago historia, 20 segundos como máximo, al 11-27-84-1073, al WhatsApp Paranormal. Si quieren etiquetarme, hacen una historia en Instagram y me etiquetan @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Ezequiel, me estás esperando. Ezequiel, ¿estás ahí? Así es. Bueno, loco, premonición de muerte, fuerte la titulaste, te escuchamos. Sí, bueno, esto era el año 2001. Bueno, en ese momento yo, me acuerdo, pasaba las noches con mi abuelo, había fallecido mi abuela, me quedaba con él. Me despierto una mañana, patente, me acuerdo que era un miércoles, porque iba a educación física. En el sueño que había tenido esa noche, yo estaba en el club de mi hermano, donde hacía fútbol, y veía que el frente de la cafetería estaba todo cerrado, todo por policías, vallado. Y le pregunto al de la cantina, le pregunto qué había pasado. Me dice: mira, parece que apareció, que mataron a la chica que desapareció. Bueno, listo, pasó, qué sé yo, en el sueño. Yo me despierto y me acuerdo de ese sueño. Pasan los días, sábado de la mañana, me despierto y, bueno, estaba desayunando con mi abuelo y vemos en el noticiero, me acuerdo patente también, Canal 26. Bien. No es obsecuencia ni nada. Veo que ponían, titulaban, habría aparecido muerta Fabiana, la maestra desaparecida. Uh-huh. Y yo le decía: pero no, esto es viejo, abuelo, digo, esto ya, yo ya lo, no, me dice, se pasó recién, no puede ser. Había sido que ese día la maestra había aparecido. Este es el caso de la mujer que desapareció en Geva, no sé si por ahí te acordás, en el año 2001, que si mal no recuerdo se llamaba Fabiana, y había llevado a su hijo a un torneo de taekwondo. Ahora me acuerdo, sí. Bueno, ahí en Geva, y se pierde porque estaba en construcción, una de las salidas no estaba habilitada, y la terminan encontrando en la parte en construcción, que estaba, bueno, obviamente, muerta, asesinada. Claro. Bueno, que era justo a la vuelta del ¿cómo se llama esto? Del bar donde estaba. Y yo, y en mi sueño aparecía justamente muerta también. Qué locura, pero yo lo había visto 3 días antes. Qué barrio. ¿Entendés? Y es como me quedó siempre eso marcado. Y me dijeron, lo loco también de esto es que la primera noche que yo te escucho a vos fue justamente en estos días, fue en el, no en estos días, sino en el 2014, creo que fue la primera temporada. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esa noche vos estabas tratando, estaban a la madrugada. Claro, de 0 a 3. Encontré de casualidad. Y me acuerdo que estaban tratando el tema de, no recuerdo si fue Ludmila o la otra chica que trabajaba con Coco Cine. Ah, Ludmila Gurchenko, que había contado con lo del Baby Call. Exactamente. Mirá qué memoria que tengo. Sí, 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 por eso. Ella estaba contando esa historia y yo me desperté a la noche y justo estaban hablando, no sé quién era, si era Acuña en ese momento, sí, que estaba, estaban hablando de premoniciones. Y yo, casualidad, era una octubre, no sé si fue 27, 26, 20, que es justamente en la semana en la que esta chica tuvo el caso, que fue asesinada, que fue encontrada, sí, muerta. Es como que todo conectado, conectado, o sea, ustedes hablaron de premoniciones, me dijeron, eso tenés que laburarlo, porque seguramente podés seguir teniendo esas cosas, y dije, no, ya, parémoslo acá, mejor que claro. No tengo ningún interés en eso, seguir laburando. Gracias por compartirlo hoy con nosotros, Ezequiel, te mando un abrazo. Otro. Chau, loco, estamos en vivo, 9:36. Cuando empezamos el programa, mientras estaba enchufando el auricular acá en la radio y saludábamos a Maitena y cambiábamos de programa, yo subí un video a mi Instagram. Te metes en @HéctorLocutorOK, vas a mi Instagram, es un reel, está subido ahí. Es el video que te aparece apenas entras a mi perfil. Antes de ayer a la noche, en La Plata, hubo un tremendo avistamiento ovni. Y digo ovni porque no estamos hablando de extraterrestres, sino de, en principio, una nave o un objeto que volaba que no se puede identificar qué es. Por eso ponemos ovnis en el cielo de La Plata. Esto fue antes de ayer a la noche, mientras estábamos al aire nosotros. Te metes
En mi Instagram, la grabación que nos llega desde La Plata, varios vecinos registraron extrañas luces en el cielo. Yo te planteo que veas el video primero y que me respondas si para vos son naves extraterrestres que nos vigilan o tenés otra explicación. Tal vez vivís en La Plata y lo viste. El video está en @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Lo puedes ver ahora, te invito a verlo, darle un like, comentar. En los comentarios podés arrobar a tus amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal para que también lo vean. Podés compartir el video en tus historias y preguntarle a tus seguidores de Instagram qué opinan ellos. Todo en @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Ahí está el video. Métete ahora en @HéctorLocutorOK y lo ves. @HéctorLocutorOK. ¿Saben quién habló de los fenómenos paranormales? Marcelo Tinelli. Tinelli contó una historia relacionada a un anillo. No es la primera vez que una personalidad famosa hace referencia a un anillo mágico, poderoso, a un anillo con un significado especial. Ya lo había hecho Marina Calabró e Ileana Calabró a propósito de Juan Carlos Calabró. Pero ahora Marcelo Tinelli cuenta una historia relacionada a un anillo y a unas coincidencias significativas. Te invito a subir el volumen y escucharlo en primera persona. Este es un anillo que era de mi papá. Y es lo único que me quedó de mi papá. Y este anillo tiene una historia muy particular. Esta piedra negra era el anillo de mi viejo toda la vida. Cuando murió mi mamá, murió mi abuelo antes y después muere mi vieja. Entonces yo ahí arriendo un terreno en Jardín de Paz, donde lo junto a ellos para que estén ahí. Unos años después se me ocurre a mí, digo, papá está enterrado en Bolívar, en el cementerio de Bolívar. Voy a traer a mi viejo. Voy a exhumar el cadáver de mi viejo y lo voy a... Con todo lo que eso significa, movilizar. Hice todos los trámites para exhumarlo y traerlo para acá y ponerlo al lado de mi mamá. Y cuando lo llamé al intendente, en ese momento me dijo, sí, voy a hablar con el director del cementerio y todo. Y un día me llama por teléfono, yo estaba en mi oficina, y me dice, te quiero hablar el director del cementerio. Entonces me dice, mira, ya está todo hecho, ya está todo bárbaro, todo bien, pero a mí me gustaría que cuando vengas por Bolívar, que vos estás viendo por Bolívar, vengas, que quiero hablarte de algo. Y dije, ¿qué me voy a decir? Cuando llegué, agarró y con una bolsita de Ziploc, agarró y me agarró y me dijo, toma. El anillo. Sí, anillo. No sé por qué, un día me desapareció. No lo encontré nunca más. La puta madre, güey. Lo único que tenía de... No, mi papá. No lo encontré nunca más hasta que hace un tiempito. Ahora, después de separarme este año, lo volví a encontrar. Lo encontré al fondo una caja que la tenía perdida ahí. La bolsita estaba ahí. ¿No? Estaba la bolsita y entre medio tuvo una cosa de papeles, de cosas. Chao, lo volví a poner. ¿No te lo sacas más? Y, bueno, me encanta tenerlo. ¿Escucharon la cantidad de coincidencias que no son coincidencias que se dieron con ese anillo que estaba en el cajón con el cuerpo del padre Tinelli muerto, ¿no? Es fuerte como llega a él. Que lo había perdido y que lo termina recuperando ahora que en este año de separado. ¿Te pasó algo así donde cuando extrañas mucho a alguien que ya no está, curiosa y misteriosamente empiezan a aparecer objetos de esa persona? Te invito a que me lo cuentes en el 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, en un audio. Objetos especiales que aparecieron justo en un momento especial, cuando pedías una señal. Mándamelo por WhatsApp, 11-27-84-1073. Ahora estoy en vivo en TikTok. Abrí un vivo de TikTok en Héctor Locutor. Héctor Locutor. Ahí estoy, en vivo. En un rato también vas a poder hablar conmigo a través de TikTok. ¿Bien? Está Elu Velázquez, Nicolás Tolosánico. Se van sumando en vivo al TikTok Héctor Locutor. Estamos en vivo en La Pop. Omar, también por teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bienvenido. ¿Estás ahí? ¿En qué barrio? En estos momentos estoy en Parque Patricios. Bien. Ya estoy aproximadamente hace 6 años viviendo acá en Parque Patricios. Y bueno, me dedico a la sanación, a ayudar a las personas. A dar una mano, más que nada. Esto es todo sin fines de lucro. Ajá. Tengo
un trabajo particular, soy gemoterapeuta y bueno, tengo un puesto en la feria de Parque Patricios. Pero cuando tenemos que ayudar a las personas, nos ponemos el overol y salimos a ayudar. Bien, oíme, ¿y cuál es la historia que nos vas a compartir? Bueno, te voy a contar. Hace un par de años atrás, viene a verme una persona al puesto, desesperada, diciéndome que en los espejos de su casa se reflejaba una pareja de viejitos. Uh-huh. Obviamente, cuando me vienen a ver personas así, uno lo primero que tiene que hacer es cotejar si lo que te dicen es verdad, es mentira, porque no siempre es verdad todo lo que te dicen, pero este caso fue verídico. Bueno, entonces le di mi número de teléfono y le dije, llámame en la semana que vamos a ir a tu casa. Bueno, la semana es en la calle Jujuy. Este señor había comprado un departamento. Me cuenta que había comprado el departamento en una suma menor a lo que valía el departamento. Muy barato se lo habían vendido. Pero que cuando se mudó ahí, empezó a tener estas visiones, estos avistamientos, que veía entonces que su esposa, sus hijos ya se habían ido a vivir a la casa de su madre, y él había quedado solo viviendo ahí. Pero que, por favor, quería que lo ayudara, que es lo que había dentro de la casa. Bueno, entonces, bueno, decidí ir a visitarlos, y efectivamente, en los espejos se reflejaban una pareja de ancianos. ¿Vos lo viste? Sí. ¿Cómo lo una viste? Una pareja de ancianos, un hombre con un traje marrón, con un sombrero. Se evidenciaba evidentemente que no eran de la época actual, que eran personas que habían vivido hace no menos de 40, 50 años, en esa época donde se usaban esa clase de trajes, ¿no? Que las mujeres usaban vestidos largos. Entonces, tapamos todos los espejos e hicimos un escaneo de todo el hogar. Obviamente, el péndulo, cuando llegamos al altillo, en el altillo él tenía un galponcito, y en ese galponcito el péndulo se enloqueció, empezó a girar para todos lados. Le digo, ¿qué tenés adentro de este galpón? No, adentro de este galpón hay herramientas del tipo que me vendió, pero la verdad es que nunca toqué nada, nunca revisé nada. Le digo, bueno, abrime el galpón. No, dice, no tengo la llave. El tipo como que no me lo quería abrir. No sé por qué cuestión. Le digo, bueno, trae un martillo, una maza, rompimos el candado, lo abrimos, empezamos a revisar. Y al revisar encontramos en un baúl dos cofres. Saturnino y Elsa. Eran las urnas de dos personas. El tipo sorprendido me dice, yo no sabía que estaba esto acá. Le digo, dime una cosa, le digo, si vos no sabías que estaba esto acá, evidentemente estas son dos almas que no tienen que estar acá, que tienen que estar descansando en otro lugar, que están pidiendo descanso. Le digo, ¿a quién le compraste vos este domicilio? Bueno, y fuimos a ver la escritura y evidentemente cotejaba el apellido de la persona que se lo había vendido. Bueno, en definitiva hicimos la sanación del hogar. Me llevé las urnas y las tiré al río. Este señor, a partir de que me llevé las urnas, no volvió a tener esos problemas en el hogar. Bien, bien. Hicimos una investigación. Ya era un hombre mayor quien le había vendido el domicilio y evidentemente había dejado las urnas de los padres que habían sido asesinados. ¡Uy, Dios! En ese hogar, por algo así como los militares en aquella época que mataban gente. Claro, claro. Habían sido acribillados dentro de su hogar. Tremenda, tremenda historia. Este tipo
los cremó y los guardó. Y los guardó y a partir de acá los fenómenos. Omar, un gusto conocerte, te mando un abrazo grande, gracias. Muchas gracias por escucharme. A vos, 9:47, una historia atrás de otra. En Instagram tienen el video de los ovnis en La Plata. Me están diciendo, ojo Héctor, que en algunos lugares ya se desmintió la noticia. Claramente hay diferentes versiones, ¿eh? Por eso yo no digo que son naves extraterrestres, digo que son ovnis. Pero te invito a opinar, @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Métete en mi Instagram y ahí te leemos en vivo en el próximo bloque. 9:47, un minuto y sigo con vos. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal en 101.5 La Pop. Hola Héctor, buenas noches, muy bueno el programa. Quería comentarte algo de la señora que justo estaba hablando recién, o chica, que habla del San la Muerte, que se le aparece, nada que ver, ¿eh? Él se le aparece porque la quería proteger, pero bueno, hay gente que lamentablemente lo malinterpreta, era eso nomás, muy bueno el programa. Hola Héctor, buenas noches, soy Lorenzo, Viverto, ¿no? Referente a las personas que sueñan, yo te voy a contar. Últimamente, la última fue con mi hermana, ella falleció, hará como un año. No éramos muy apegados porque yo siempre he trabajado bastante y ella siempre me decía que necesitaba descansar, descansar, descansar. Y yo siempre en son de burla, decía que yo descansé el día que me moría. Entonces, desafortunadamente ella falleció y a día después de que la sepultaron, llegó ella a mí en un sueño y empezamos a platicar y yo le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, estoy bien, ya puedo respirar. Mi hermana sufría de neumonía, de eso falleció. Entonces me dijo, nada más quiero que le digas a mi mamá que ya no me llore, que ya no me esté llorando y que no guarde esa cajita que tiene ella, a la que le llora bastante por mí. Pasaron los días, entonces yo fui a la casa de mamá y le dije, oiga, ¿sabe qué? Que mi hermana, le dije, a Cata, me dijo que ya la dejara ir, que dejara de estarle llorando. Y me dijo, mamá, no. ¿Y tú cómo sabes? ¿Quién te dijo? Le dije, no, es que ella me dijo que usted se le pasa llorándole a una cajita café, y le dije, vi la forma de la caja. Y me dijo, mamá, ¿y tú cómo la viste? Le dije, es que yo no sé, yo no la vi. Le dije, miró mi hermana y me lo dijo. Entonces, en resumidas cuentas, la cajita sí existe y tenía dentro el vestido con el que ella pasó el último tiempo cuando la estuvimos velando. Entonces mamá lo veía y empezaba a llorar. Y mi hermana lo que decía, lo que ella quería, es que ya la dejan en paz para ella irse tranquila. Y posteriormente, como a los 3 meses después de eso, volvió a venir mi hermana, pero ya no estaba cerca de mí. Ya estaba más retirada y me dijo, yo estoy bien, estoy tranquila. Y yo a mi hermana nunca le dije que la quería. Entonces yo fui donde estaba ella y la abracé y le dije, no, sabes que te quiero mucho. Dice, yo sé, tú eres de las personas que no sabe decir te quiero y no te gusta hablar. Esa es mi historia. Gracias, saludos. Buenas noches. Soy militar, ahora destinada en la escuela Lemos. Siempre en nuestros cuarteles se escuchan y se ven muchas cosas. Yo ya llevo 10 años en la fuerza. Ya me he cruzado con varias cosas paranormales en la guardia. Esta última fue uno de estos sábados, 9:00 p.m. Fui a ducharme. No había nadie en el alojamiento de 7 habitaciones. La puerta cerrada la había cerrado yo. Empecé a escuchar ruidos en la ducha y en los baños. Había movimiento como si hubiera bastante gente. Dije, qué raro, fin de semana, que haya tanta gente. De repente, la puerta hace un chirrido muy fuerte. Y dije, bueno, voy a ver. Envuelta en un toallón, voy a chusmear a ver quién estaba. Cuando llego, los ruidos desaparecieron. No había nadie. Revisé todo y efectivamente, no había nadie. Pero estoy segura que los ruidos eran reales, no eran de mi imaginación. Los felicito por el programa. Gracias. Un día estábamos con mi mamá pintando la habitación. Solo estaba el balde de pintura, el enduido y 2 pinceles. Me doy vuelta para agarrar el balde y no estaba. Le digo a mi mamá, ¿qué hiciste? Me dice, yo no lo toqué. Lo empezamos a buscar por toda la casa. Volvimos a la habitación al rato y estaba en el medio de la habitación.
Nunca tuvimos una explicación, porque estábamos las dos solas. Aixa está en el teléfono. Hola, Aixa, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Buenas noches, sería. Buenas noches, sí. Excepción que estés en otro país. No, soy argentina. Ah, bueno. Bueno, ¿qué edad tenés, Aixa? Tengo 15. 15 años. ¿Y la historia por dónde va? Contanos. Bueno, todo empieza cuando yo tenía 4 años. Era chica. Yo me quedaba las tardes con mi abuela, que falleció hace un año. Uh-huh. Toda mi familia trabajaba, mi mamá trabajaba, mi papá y mi hermano estaba en el colegio. Yo, como todo niño, no dormía la siesta, me quedaba jugando ahí al lado de mi abuela, en la cama. Uh-huh. Cuando empiezo a escuchar pasos, pensé que había venido mi papá a mi casa, empiezo a escuchar pasos en la escalera que empiezan a subir, y me quedo mirando, porque siempre esperaba a mi papá, lo esperaba ahí sentada, venía a saludarme a mí y a mi abuela. Uh-huh. A la que, en el último escalón, empiezo a ver una sombra negra. Era una persona toda negra, no se le veía la cara, nada, era sí. Todo negro. Uh-huh. Se acerca al marco de la puerta y me empieza a hacer señales de que vaya hacia él. Yo, asustada, me quedo mirando y cuando me estoy por parar, mi abuela me agarra y la sombra se da vuelta y se va. Uh-huh. Yo llamaron a pastores y todo porque siempre vi cosas. La única de mi familia que veía cosas era yo. Llamaron a pastores, mi abuela era cristiana. Y me dijeron que yo tenía antepasados cuando la familia de mi papá me había hecho brujería. ¡Epa! Tenía antepasados que habían trabajado en mí. En contra bueno, tuyo, digamos. Sería así. Ajá. Sí. ¿Y por qué? ¿Te lo preguntaste o te contaron por qué? Porque mi abuela parte paterna, uh-huh. Yo tuve un empacho chiquita y me llevó a un curandero. Y ahí cuando ya quedas conectada con lo satánico sería. ¿Mira? Me dijo. Me oraron todos, vinieron pastores de afuera todo a orarme. Porque la que siempre veía cosas era yo. Claro. Bueno, el día que fallece mi abuela, mi hermano se vino a descansar a casa porque mi abuela estaba enferma y hacían turno. Y cuando lo llamamos a mi hermano, para decirle que se haya despedido de mi abuela, porque entraba a coma ya. Uh-huh. Entraba a terapia, digo. Bueno, lo llamamos a mi hermano y mi hermano me dice, sí, estoy yendo, me dice, ¿viste? Cuando fallece mi abuela, nos reunimos a la noche en mi casa después de haber ido al velorio y mi hermano cuenta y dice que él se levantó antes de que yo lo llamara porque afuera de mi casa se escuchaban gritos, llantos, pero eran aterradores ya. Uh-huh. Como que estaban atacando a la casa. Uh-huh. ¿Viste? Como que estaban atacando a la familia. Sí. Y eso es lo que pasa, que mi abuela era muy cristiana, ella estaba orando, velando por todos los que son la familia. Y al faltar mi abuela, que era la que sostenía a la familia en las oraciones, iba a faltar algo ahí. Se iba a ir, o sea, la raíz de que oraba. Claro. Y como que aprovechaban y se atacaban a la casa, todo. Y nada, eso. Como gracias que, por contar la historia. De todo lo que me contaste, lo que más me llama la atención es esta conexión con haberte ido a curar el empacho y quedaste conectada con el lado oscuro. Realmente muy fuerte. Sí. Aixa, gracias por contarlo. Te mando un beso. Igualmente. Buenas noches. Chau, hasta la próxima. Estamos en vivo, Twitter lo tenemos también. No le damos mucha bola, pero pueden usar el hashtag numeral la noche paranormal. Quiero decir, escriban que lo leo, que quizás no llego a leerlo al aire, pero todos los días miro todos los mensajes que llegan, Y quizás en un hilo de Twitter alguien me cuente una buena historia y yo la tomo para la radio. Así que si sos de usar Twitter, abrí un hilo con el hashtag la noche paranormal, numeral la noche paranormal, y ahí relata tu historia, que la voy a leer. Héctor, tengo varias historias, pero voy a arrancar de una cuando me fui de vacaciones con mis hijos a la costa. Resulta ser que alquilamos una casa a 3 cuadras del mar. No terminamos de acomodarnos en esa casa de 2 pisos y mi hija más chica de 4 años me pedía en reiteradas ocasiones que quería jugar con 2 nenas en el patio de abajo y así sucesivamente durante 3 días. Hasta que el tercer día ya me hizo mucho ruido y entonces decidí realmente
hacer algo. Fui a preguntarle al dueño que me alquilaba la casa de arriba. El dueño vivía en la casa de abajo. Le pregunté si dejaba que mis hijas jueguen con las suyas. Él mismo me responde que no tenía hijas, que solo tenía una sola hija y tenía 15 años. Entonces, para no hacer más preguntas, decidí averiguar. Le pregunté a un vecino, ya que no le quise preguntar al dueño para no hacerlo sentir incómodo. El mismo vecino me pregunta que cómo mi hija veía a las nenas con las que quería jugar. Entonces le respondo, mi hija ve dos chicas. Al final de las escaleras, con vestido blanco, manchados con rojo a la altura del pecho, el cuello y la cara. Mi nena decía inocentemente que a ellas les gustaba comer mucho tomate, por eso estaban manchadas. Entonces el vecino me dijo que hacía unos años, en esa esquina, un Ford Falcon dobló a alta velocidad, embistiendo a dos criaturas. Esa es una de las causas por las cuales mi hija veía a las dos nenas manchadas de sangre. Aparte de esta historia, tengo varias. Desde chica veo cosas paranormales y mis hijas heredaron ese don. Quédense con nosotros. Hoy hay Historia Central estreno. Suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de un amor y una maldición. En primera persona. Soy de Ituzaingó, provincia de Corrientes. Cuento esto porque el año pasado, recién a los 40, fue que pude comenzar a vivir otra vez. Mi vida se oscureció a los 15 años. Culpa de ella, no quiero decir su nombre, pero voy a contar cómo la conocí. Mis padres siempre fueron cristianos. Yo comencé a salir con esta chica de mi barrio. Ya de entrada, mi sabio padre me dijo algo que no quise escuchar. La familia de esta chica no es de Dios. Cuídate, hijo. Lo que yo sabía es que su mamá hacía remedios caseros. Pero poco a poco fui enterándome de más cosas. Una tarde estábamos tomando mates. Golpearon la puerta con desesperación. Una madre traía a un niño en brazos. Dijo que se había caído del techo jugando. Yo vi la piel pálida y la mano colgando inerte del niño. Me paré como para decirle que vaya a un hospital, pero mi novia me paró. Mi suegra los hizo pasar a la pieza del fondo. Una hora y media después, el niño salía de la mano de su madre revitalizado. No quise meterme en asuntos de familia ajena, pero una noche dejé a mi novia en su casa. Justo antes de regresar, veo a la señora, la madre del niño, venía apurada. Miraba a todos lados, como no queriendo que la vean. Estaba nerviosa. Tenía una bolsa con algo que se le cayó al piso por las manos temblorosas. Yo quise ayudarla y ella me pegó en la mano. Me retiré en silencio. Al otro día me enteré que había habido robo de huesos en el cementerio. Me acuerdo que una vez fui a un baile y una chica me sacó a bailar. Yo no estaba con mi novia. Cuando la muchacha me dio un beso, yo la dejé pasar. Me creía muy vivo. Pocos días más tarde, me enteré que la chica enfermó de golpe. Se le cayó todo el pelo de la cabeza y bajaba de peso drásticamente. Lo último que supe fue que se mudó a Buenos Aires para tratarse por una rara enfermedad. Jamás volví a intentar algo con ella. Pero por dentro, yo seguía mis creencias en la iglesia. Me acuerdo un domingo por la mañana en el que fui a misa. La idea era ir a comer a la casa de mi novia después. Al final de la celebración, el sacerdote se puso a tirar agua bendita. Un buen salpicón me dio en la cara. Al llegar a la casa de mi novia, tenía la frente húmeda todavía. Nada más atravesar las puertas. Para Mauro, solo un adelanto. Mangue, que recién empezó el programa. Pará, un poquito. Un adelanto. Me tenés cansado con los adelantos. Pará. 10:03, estamos en vivo. Estoy en vivo en TikTok también, en Héctor Locutor. Estamos en vivo en la Pop 101.5. Ahora voy a cerrar el vivo de TikTok, lo abro en un ratito. Pero ustedes sigan la transmisión por Pop Radio 101.5 en internet, www.radiopop.fm. En la app de Pop Radio, en App Store, Google Play. Descargala a tu teléfono. En el aire por FM 101.5, como siempre. En el canal de YouTube
YouTube de la radio, Pop Radio 101.5, también estamos en vivo. Quédense con nosotros. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de la radio, Macarena Ruiz Guiñazú e Iván Cano en la producción, Romina Lamona Carballo, Rodrigo Blanco editor, Alejandro Persia, Javier Fábregas coordinan la radio, Sebastián Pedrón dirige la Pop. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche, la noche paranormal. Viví al aire, una nueva hora en 101.5. Son las 10 de la noche, estás en la Pop. Cementerios malditos, carreteras llenas de almas en pena, casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Hola Héctor, bueno, nada, te voy a hacer esta historia muy breve. A mi hija más chica, tantas veces que lo he escuchado que hablan mal de San La Muerte, le tienen miedo y la verdad que no es un santo para tenerle miedo, sino respetarlo. De hecho, a mi hija más chiquitita usaron al santo precisamente para que ella, hicieron un trabajo muy grande para que ella se muriera. Hoy tiene 6 años y tiene la protección del santo. Y te puedo decir que hasta mi hija lo dibuja y dice que el santo le habla. Y dice que la cuida en las noches cuando ella se va a dormir. Héctor, nada, te mando un gran abrazo, muchas bendiciones para vos y tu audiencia y para tu compañera también, y que sigan los éxitos. Soy Roxana San Martín, un gran abrazo. Hola Héctor, te voy a contar una de tantas. Yo vivía con mis viejos y en ese momento no trabajaba, solo estudiaba el secundario. Fue un día que por algo no fui al cole, me quedé dormida. Me desperté tipo 10 de la mañana, no había nadie en casa, mi mamá había salido a hacer compras. Yo tenía la costumbre de colgar las piernas de la cama, a la cabeza en el borde de la cama, era verano. Abrí los ojos y vi todo este escenario. La ventana abierta, el sol entrando. ¡Qué lindo día!, dije, para dormir un poquito más. Sentí detrás de mi cabeza, es decir, escuché, no sentí, porque estaba semi-despierta. Un jadeo, una respiración agitada fuerte. Al principio fue como una parálisis porque abrí los ojos y no podía moverme. Cuando escuché la tercera tomada de aire de esa cosa, pude incorporarme a la cama y me arrinconé contra la pared. Agarré un rosario que siempre tenía conmigo porque ya tenía episodios de encuentros, pero siempre fue por la noche. Me quedé con el corazón en la boca asustada. No teníamos gato ni perro, solo una tortuga, pero era imposible que haga ese ruido que era tan humano. Después de unos cuantos minutos que no escuché más, pegué un salto en la cama, corrí al baño y me encerré. Abrí con miedo. Despacito me fui asomando abajo de la cama. Y obviamente, no había nada. Un juego, que no es un juego. Octubre del 2013. Buenas noches Héctor y Mona, soy Ricardo de Solano. Les quiero contar lo que me pasa diariamente cuando entro a mi habitación. En la cama está la figura de alguien durmiendo en ella. Me pasa siempre, les mando un saludo. Hola Héctor, ayer soñé con vos. Te cruzaba en la calle y te decía que me llamaba Rosa. Me respondías que ya lo sabías. Te contaba que tenía que llevar a mi gato al veterinario. Yo lo llevaba en brazos y vos me acompañabas. En el lugar me consultaba si se trataba de un lugar confiable, ya que veías poca gente en la sala, y yo te decía que no te preocuparas por eso. Raro, ¿no?, dice Rosa. Bueno, Rosa, te mando un beso, hay más historias. Hola Héctor, buenas noches, soy Alejandro de Mercedes, soy camionero y quería contarle una historia que tuve en el año 2007. Resulta que yo en el año 2007 tuve un accidente en moto, me chocó un auto, a la cual tuve fractura de puesta de tibia y peroné, en 5 partes, imagínate cómo estaba. Cuando estaba en el hospital yo no daba más del dolor y el ataque de locura, los nervios, porque no soportaba estar encerrado. Una noche en el hospital sueño con
con mi abuelo materno. Mi abuelo había fallecido en el año 1996 y yo lo sueño a mi abuelo tal cual él estaba antes de morir, con sus anteojos cuadrados, su pelo blanco peinado para atrás, muy brilloso estaba, pero brilloso, era una figura blanca y brillosa. Que él agarró en el sueño, me dijo, quédate tranquilo que vas a estar bien, vas a salir pronto de acá. A la semana me operan, me ponen la prótesis en la pierna y estuve un día más en el hospital. El médico se quedó asombrado, el traumatólogo, porque me hicieron una radiografía a la semana de la operación y el hueso ya estaba haciendo sombra al callo. Así que ya el hueso estaba haciendo callo. Es algo inexplicable para el médico cómo en una semana se hizo callo el hueso. Ya estaba haciendo sombra en la radiografía. Esa es mi historia, Héctor. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos siempre todas las noches. Hola, Héctor, Monita, ¿cómo están? Les cuento que mi abuelo materno era oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos. Siempre me contaba que entrada la madrugada en el puente de Huaynalén se aparecía una mujer de blanco. Se la veía caminar, pasear por el lugar y desaparecer ante los ojos de todos. No sé si tendrá que ver con la historia que relató Mona, pero cuando la escuché, me acordé de esa leyenda que me contaba mi viejito cuando era chica. Desde que soy muy chica veo gente que ya murió. Te cuento la primera. A mis 6 años, mi bisabuela estaba agonizando en la casa de mi abuela. Yo estaba sentada en el fondo jugando y de repente la veo irse por el fondo. Yo, en mi inocencia, me dije a mí, qué bueno que la abuela ya está mejor. Después, con el tiempo, entendí que fue su espíritu lo que yo vi ese día. Hola, Héctor Rossi, ¿cómo anda? Buenas noches, Luis de Villa Crespo soy. Te voy a contar mi historia, es corta. Mi vieja falleció hace 1 año y medio. Hace poco paso por la puerta, Federico Lacroce y Charlone. Paso por la puerta del edificio, que ahí todavía sigue viviendo mi viejo, y la veo a mi vieja charlando con una vecina en la puerta. Era mi vieja. Yo pasé con un taxi. Era de noche, pero era mi vieja. Era mi vieja, la misma ropa, el mismo peinado, el pelo, todo, era mi vieja. Le pregunté a mi viejo, le conté, dice, es una vecina que es parecida. Para mí, no hay ninguna vecina parecida. Para mí era mi vieja, estoy segurísimo. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal. Estoy como todas las noches escuchando, Héctor, que estás hablando acerca de los que hemos tenido experiencias con seres queridos fallecidos en los sueños. Les cuento que sí, me pasa, me ha pasado y me sigue pasando, que sueño mucho con mi padre y con un amigo muy querido de toda la vida, una amistad de 40 y pico de años, los dos la misma edad. Él falleció unos días después que se inició la pandemia, pero no por la pandemia, sino que le dio un paro cardíaco y bueno, se fue así repentinamente. Y yo sueño mucho con ellos dos, tanto con mi padre como con mi amigo, que se llama Alejandro. Entre él y yo siempre hubo una conexión muy fuerte, muy muy fuerte. Él tenía esa cosa paranormal, por decirlo de alguna manera. Se le daba por hacer viajes astrales cuando éramos jóvenes, ¿viste? Tenía esa condición. Pero ¿qué me pasa? Tanto cuando sueño con mi padre como cuando sueño con Alejandro, no sé por qué motivo, yo veo que ellos me hablan, gesticulan, se mueven los labios. Yo veo que me están hablando, pero no sé por qué no los puedo escuchar. No sé si esto se le puede preguntar a algún profesional del programa que me lo pueda responder, que me pueda disipar esta duda, porque para mí sería muy importante saber por qué me hablan y yo no los puedo escuchar. Me pasa todo el tiempo. Bueno, gracias por escucharme. Un saludo para todos. Buenas noches. ...11-2784-1073. Hola chicos, ¿cómo te va, Héctor? Soy Diego de Lomas. Y bueno, a mí lo que me pasó fue que estaba durmiendo y ya de esto ya hace como un año. Yo venía preocupado por un tema personal, ¿no? Y bueno, se me apareció en sueños mis padrinos, que habían muerto con fechas distantes, ¿no? Un año murió mi tío y otro año murió mi tía, la esposa. Mi tío fue siempre un tipo muy, muy serio, ¿viste?
que no se reía, nada. La cosa que en el sueño parecía muy sonriente y mi tía bien también. Ambos irradiaban luz y me dijeron que donde están ellos están bien, se encuentran bien. Pues yo les preguntaba, yo les dije, ¿ustedes qué hacen acá si ustedes no tienen que estar acá? Y me dicen, nosotros estamos bien. Lo que te venimos a decir es que te dejes de preocupar por todo eso que estás preocupando, que todo va a salir bien. Vos preocupate y deja que las cosas fluyan solas. Textuales palabras. Nosotros donde estamos bien. Y fue así. Y se terminó el sueño. Un abrazo, chicos. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Esteban, soy empleado de seguridad. En este momento estoy de servicio. Con el tema de soñar con alguien que ya no está. Sí, a mí me pasó de soñar con un primo que falleció en el 96 en un accidente de auto y yo subí a un colectivo y a él lo veía atrás de todo sentado y yo me sentaba al lado. En un momento yo me siento al lado de él en el sueño y le pregunto, le digo, ¿pero vos no estás muerto? Y él me agarra la mano y la sentí patente, la mano como si me la hubiera agarrado en vida y me dice, mira Esteban, el día que vos te muera, nunca más vas a querer volver. Y también sentí como que había tenido una charla más allá del sueño con él, que fue muy real. Esa fue mi experiencia con el tema de soñar con alguien que no está. Hola Héctor, ¿cómo andás? Buenas noches, excelente tu programa. Sí, yo he tenido sueños. Fallecieron mis hermanos y constantemente los sueños, por ahí cuando estoy enojado, cuando necesito por ahí discutir algo, como soy un poco cerrado, me suelto un poco más quizás en los sueños con ellos y me acompañan, pero sí los suelo soñar seguido. También Villaluro, un abrazo. Hola Héctor, buenas noches. Mona, buenas noches, ¿cómo andan? Les paso una data, mi nombre es Marcelo, soy de Montegrande. Tenemos un cuco en la casa, tengo un cuco en la casa. Pero bueno, ahora le voy a mandar un videito. Si bien no se ve nada, el video no capta imágenes, pero sí capta unos ruidos medios locos y mucha interferencia. Pero bueno, ya estamos en proceso de plena limpieza, así que vamos a limpiar la casa a full. Les quería pasar el chisme de que tenemos un cuco en casa. Les mando un abrazo grande, Marcelo de Montegrande. Excelente el programa, la verdad, soy una compañía increíble, toda la noche. Cuando viene el fin de semana puteo porque ya no lo puedo escuchar hasta el lunes, pero bueno, nada, saludo grande para todos, que estén bien. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo andás? Soy Pipa, el camionero de Ciudadela. Te comento la historia que nos pasó, fue medianamente reciente, hace un mes y medio. Hace un año se cumplió el fallecimiento de mi suegro. Y bueno, como él quería, lo cremamos y el deseo de él era que lo llevemos a la costa, al mar, que era donde más le gustaba estar. Nosotros éramos fanáticos de la pesca, con mi suegro siempre íbamos a pescar al mar. Bueno, ese día, fin de semana largo, y arreglamos con mis cuñados, con matrimonio amigo, que éramos todos llegados, toda familia, y nos fuimos toda la costa. Yo ahí tengo casa en Las Torinas. Éramos 12 personas que fuimos a pasar todo el fin de semana para dejar la ceniza de mi suegro. Bueno, el día que decidimos llevarlo a la noche a la playa, ese día había sido un día hermoso y habíamos estado todo el día en la playa todos juntos, y uno de nuestros amigos, cuando nosotros nos volvimos a la casa, dijo, no, yo me quedo pescando hasta la noche, hasta que vienen ustedes. Dicho y hecho, se quedó hasta tarde pescando. Nosotros fuimos a la casa, nos bañamos por los carnes, y bueno, fuimos todos para la playa a llevarlo a mi suegro. Cuando llegamos, era una noche hermosa, estrellada, una noche, la verdad, muy muy linda. Llegamos a la playa, empezamos a agarrar las cenizas del suelo, la parte de cada uno. En ese preciso momento se largó a llover. Era algo que no lo podíamos creer. Nos mirábamos entre todos y decíamos que era el viejo que estaba ahí presente. Bueno, tiramos la ceniza, la desparramamos en el mar, y la caña que tenía mi amigo, la caña estaba parada, que estaba pescando, parada con el posacaña al lado de la playa. Y bueno, cuando terminamos de tirar la ceniza, bueno, nos abrazamos. Obvio, fue un momento muy muy difícil para todos, mi señora, mi suegra, mi cuñado. Y cuando mi amigo empezó a buscar la caña, no la encontramos, empezamos todos a buscarlo, todos, la caña desapareció. Y no puede haber sido que haya sido un pescado que lo haya agarrado, pues estaba pescando para pesca chica, no nada adelante. O sea que es algo que nos quedó marcado, porque es como que te decimos que el viejo se llevó la caña para pescar, para seguir pescando. Es algo que es el día de hoy que es rarísimo y muy lindo, porque es como que lo sentimos que estuvo ahí cuando nos despedimos. Así que nada, esa es la historia que tengo para contar. Te mando un abrazo grande, Héctor, y la verdad que me haces compañía todas las noches con el camión. La verdad, una compañía muy muy linda. Te mando un abrazo y que sigas con los éxitos. Un abrazo.
Posta, nos hacemos compañía todos mutuamente. Gracias por estar ahí. 10 de la noche y 25 minutos. Estamos en vivo para hablar conmigo. 4535-4204. Llámame al teléfono de la radio 011-4535-4204. O la palabra vivo la escribís al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Un abrazo al Pela Romero, número uno, Basta de amores de mierda, es el número uno en todos estos temas, que está con su pareja ahí escuchándonos en vivo en algún lugar de la Argentina, no sé dónde estás. Pela, un abrazo. Lola está en el teléfono. Lola, ¿cómo te va? Hola, Héctor, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿De dónde sos? Ay, yo soy salteña, pero vivo en Buenos Aires. Ah, ok. Bueno, acá en Buenos Aires, pero de Salta. Y contame tu historia. Bueno, primero, agárrense. No, mentira. Sucede lo siguiente. Mi mamá había enfermado muy feo. No sabíamos qué tenía ni qué pasaba. Y yo la tenía en Buenos Aires conmigo en ese momento. Uh-huh. Estaba en mi habitación ella descansando. Había adquirido demencia senil de una manera muy rápida y no tenía forma ella de saber de que estaba en Buenos Aires, de que ese era mi departamento, o sea, por momentos su cabeza iba y venía todo el tiempo. Una noche siento de que empieza a revolear cosas adentro de la habitación, me levanto, me voy a verla y me dice de que hay un hombre alto, completamente vestido de negro, con un hacha en la mano, que le amenaza con cortarle los pies. Uy, Dios. Y yo le digo, bueno, quédate tranquila, no hay nada, qué sé yo, dormite por favor, que necesito descansar yo también, qué sé yo. Me acuesto unos minutos más, vuelve otra vez a revolear una botella contra la puerta, diciendo de que está de vuelta ese hombre vestido de negro, y de que cada vez que yo entro a la habitación, este hombre se va y se esconde en el árbol que está en la vereda. O sea, no había manera, mi mamá tenía demencia senil, no sabía dónde estaba y no sabía que había un árbol en la vereda. Bueno, entonces yo dije, ah, sí, sos la muerte, bueno, listo, conmigo no jodés. Uh-huh. Agarré el mazo de tarot, tallé, corté y dije, ¿la muerte está acá? Sí, me dicen las cartas. Digo, bueno, se la viene a llevar a mi mamá. Me sale como indistinta la respuesta, es como que ni, a veces el tarot no te puede decir cosas tan precisas, pero de que estaba la muerte, estaba. Entonces agarré, me enojé porque venía pasando una situación demasiado horrible, el hecho de tener a mi mamá enferma y así, me enojé tanto que agarré, me paré en la habitación con el más, con la carta que tenía en la mano que me confirmaba que era la muerte, y le dije, bueno, si realmente te venís a llevar a mi mamá, vení, llévatela, pero no me hagas sufrir ni la hagas sufrir a ella, y lo que sea que tengas que hacer, hacelo ahora. Si realmente sos valiente y sos lo que sos, vení y hacelo, o dejanos a las dos tranquilas. Cerré el mazo, apagué las velas y mi vieja durmió tranquilamente. Mi mamá murió un mes después, ponele, pero en ese momento sé que si ella lo vio, que están con esa vulnerabilidad en la mente, que sé que pueden ver cosas y estar plano. Eso pasó, el mazo me lo confirmó y bueno, me enojé y lo eché, pero que no jodan al menos. Dios mío, gracias por contar la historia, te mando un beso grande. Abrazo, chao. Gracias, chao. Estamos en vivo a las 10:30 en la noche. Héctor, buenas noches. Cuidé 3 años a mi suegro con Alzheimer y por las noches, cuando lo llevábamos con mi marido a dormir, él quedaba solo en su habitación y lo escuchábamos hablar con otras personas. Se escuchaban varias voces aparte de la de él. Cuando entrábamos a la habitación estaba solo. Gracias, hermoso el programa, Laura de José Cepaz. Hay más historias y más saludos. Héctor, buenas noches. Te escuchamos todas las noches patrullando por Saavedra. Muy bueno el programa. Saludos para Charlie. Héctor y Romina, buenas noches. Hablen de las hadas. Averigüen las historias. Para invocar a los duendes, el día es el 6 de junio. Y si quieren un favor, dejen una manzana a los pies de la cama o en un árbol. Si algo faltaba es que Neo Pistea también escuche La Noche Paranormal. Genio Héctor y genio el Neo. Genios todos los que hacen el programa. Dale, Héctor, poné la historia central que me tengo que ir a dormir, dice la familia González de José León Suárez. La historia central en 10 minutos va al aire, ¿eh? Vamos a Quito, a Ecuador. Ahí está María José Roballo con historias internacionales. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. ¿Qué temperatura tenés ahora en Quito?
Uy, ahorita sí está haciendo frío, como unos 11 grados más o menos. Bueno, una noche fresca. Vos estás siempre 2 horas atrás, por lo tanto para vos las 8:30 de la noche. Exactamente, y además acá llueve toda la tarde. Pero bueno, han estado días lindos, solo hoy está haciendo frío. Bueno, y como siempre podés ya dar tus redes. Te pueden escribir, seguir en @josefa_arroballo. Eso es Twitter, @josefa_arroballo. Y en Instagram, @damaoscuridad. ¿Dónde subiste algún contenido? Sí, mucho contenido para que ustedes puedan ver en @damaoscuridad. Siempre hay un contenido nuevo de toda la temática que nos gusta. Pero sobre todo ahorita hay un montón de videos sobre ovnis. Ya creo que se está normalizando el tema. No sé si te acuerdas, Héctor, hace algún tiempo alguien decía, uy, mira un video de ovnis, uy, alguien vio una nave, algo. Y ahora es como, ah, bueno, una nave más. O sea, nos vamos normalizando con las cosas paranormales, entre comillas, que van pasando en el mundo. Y también es ya un poco complicado lo de los videos de fantasmas, porque con tanta tecnología es súper fácil poner cosas que no sabes a la final si son reales, pero en tal caso el canal es súper entretenido, lo crean o no, pueden ver los videos, asustarse un rato, mandar su comentario siempre en @damaoscuridad o en @Instagram o en @josefa_arroballo en Twitter. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo titulas la historia de hoy? Dicho todo esto, hoy les tengo una leyenda que se llama acá el guagua auca, que ahora les explico qué es, pero es una leyenda que para mí se transformó en realidad. Así que primero se las cuento y luego les digo por qué. Bueno, vamos a escuchar a María José Roballo en vivo. Te escuchamos. Muy bien. Este nombre de guagua auca, guagua en quechua significa niño. Entonces es como decirle el niño auca, que es el nombre que le pusieron a un demonio que supuestamente fue creado por un niño que nació y nunca fue bautizado. Hace mucho tiempo, como era muy religiosa nuestra cultura, todo lo que no se apegaba a la religión pasaba al lado oscuro, digámosle, de alguna manera. Entonces se dice, y hasta ahora se dice todavía, que el guagua auca es un niño que murió, o sea, nació y luego murió, pero nunca fue bautizado, por ende se convirtió en un demonio o algo parecido. La cuestión es que este guagua auca se le aparecía a la gente que pasada la medianoche pasaba cerca de quebradas o lugares donde había un bosque. En ese tiempo Quito era la mayoría bosques porque es un lugar de montañas y al pie de las calles principales ya se podía ver el bosque cerca o incluso se podía subir a él. Y también se decía que cuando la gente pasaba tomada, borracha, como le decimos acá, este guagua auca se les presentaba con el fin de quitarles la vida. Se presentaba envuelto en una sábana o en un cobertor como un bebé recién nacido, el cual lloraba desesperadamente para que alguien lo vaya a socorrer. Y cuando esto pasaba, la persona que se acercaba lo tomaba en brazos, efectivamente, lo alzaba, incluso se lo llevaban algunas cuadras caminando pensando en quién lo habrá abandonado, y de pronto cuando lo veían de nuevo ya no era un niño, era una especie de duende con unos dientes y unas manos muy grandes que les hablaba y les insultaba. Y aparecieron muchas personas muertas con mucha saliva en la boca, en la carretera, boca abajo, y obviamente lo atribuían siempre a que era producto del encuentro con este guagua auca. Hasta ahí viene la parte de la leyenda, pero yo lo conté hace algún tiempo, hace algunos años ya, aquí mismo en la radio, que yo tuve la oportunidad en ese tiempo, y también, si quieren llamarlo así, la desgracia de encontrarme con este guagua auca. No lo vi, lo escuché, porque pasé la medianoche muy cerca de una quebrada. Una quebrada, nosotros la llamamos como esa ruptura de tierra donde a veces al fondo pasa un río, simplemente la tierra está separada y a veces hay que pasar como por un tronco. Me quedé a acampar en esa quebrada. Efectivamente, algunas de las personas con las que estaban tomando vino, yo no tomo. Y pasada la medianoche empezó a llorar muy cerca, un bebé
recién nacido muy fuerte y aparentaba estar tapado o envuelto en algo. Me dio tanto miedo que nosotros nunca lo fuimos a ver, obviamente porque sabíamos de esta leyenda, pero lloró durante un rato muy largo. Ahora ustedes dirán, claro, puede haber sido un niño de verdad. No, estábamos en la mitad de la nada, absolutamente de la nada, y para que una persona se acerque por lo menos había que caminar una hora y media. Así que puedo yo dar fe de que esta leyenda es real. No puedo decir que lo vi ni que mató a nadie, claro, pero de que lloró en forma de un bebé recién nacido y estaba en la quebrada, eso es real, por lo menos para mí. Bueno, y es el testimonio en primera persona de María José Roballo en vivo. Majo, gracias como siempre. Te seguimos en arroba dama oscuridad en Instagram, arroba Josefa Roballo en Twitter. Que tengas buena semana y el próximo miércoles volvemos en vivo. Claro que sí, Héctor. El próximo miércoles volvemos en vivo con una nueva historia real de algún país de América o del mundo. Un abrazo para todos, un excelente fin de semana. Beso para vos también. María José Roballo en vivo con nosotros en La Noche Paranormal. Un minuto y volvemos, no se vayan. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en La Noche Paranormal. Héctor Rossi tiene la palabra. Seguí escuchando. Seguí escuchando La Noche Paranormal. En 101.5, La Pop. ¡Bravo, Tomaso! Son crack, loco. Hoy comimos gracias a ustedes, que ofrecen pizzas y empanadas de sabor artesanal en versiones originales y otras más clásicas. Están en más de 60 locales ubicados en, escucha bien, Amba, Pergamino, Neuquén, Rosario, Córdoba, Bariloche y San Juan. En los barrios cerrados de Zona Norte, haces el pedido también por WhatsApp o entras a www.tomasopizzas.com.ar. En Instagram, arroba Tomaso con doble S, pizzas, ok. Y este aplauso es para Tomaso. ¡Vamos, Tomaso! Che, Tomaso, ¿tiene empanadas? ¿Puede ser para la semana que viene empanadas, Tomaso? Que quiero probar las empanadas de Tomaso. Gracias. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral La Noche Paranormal. Suban el volumen. Historia central estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón. O tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de un amor y una maldición. En primera persona. Soy de Ituzaingó, provincia de Corrientes. Cuento esto porque el año pasado, recién a los 40, fue que pude comenzar a vivir otra vez. Mi vida se oscureció a los 15 años. Culpa de ella, no quiero decir su nombre, pero voy a contar cómo la conocí. Mis padres siempre fueron cristianos. Yo comencé a salir con esta chica de mi barrio. Ya de entrada, mi sabio padre me dijo algo que no quise escuchar. La familia de esta chica no es de Dios. Cuídate, hijo. Lo que yo sabía es que su mamá hacía remedios caseros. Pero poco a poco fui enterándome de más cosas. Una tarde estábamos tomando mates. Golpearon la puerta con desesperación. Una madre traía a un niño en brazos. Dijo que se había caído del techo jugando. Yo vi la piel pálida y la mano colgando inerte del niño. Me paré como para decirle que vaya a un hospital, pero mi novia me paró. Mi suegra los hizo pasar a la pieza del fondo. Una hora y media después, el niño salía de la mano de su madre revitalizado. No quise meterme en asuntos de familia ajena, pero una noche dejé a mi novia en su casa. Justo antes de regresar, veo a la señora, la madre del niño, venía apurada. Miraba a todos lados, como no queriendo que la vean. Estaba nerviosa. Tenía una bolsa con algo que se le cayó al piso por las manos temblorosas. Yo quise ayudarla y ella me pegó en la mano. Me retiré en silencio. Al otro día me enteré que había habido robo de huesos en el cementerio.
Me acuerdo que una vez fui a un baile y una chica me sacó a bailar. Yo no estaba con mi novia. Cuando la muchacha me dio un beso, yo la dejé pasar. Me creía muy vivo. Pocos días más tarde, me enteré que la chica enfermó de golpe. Se le cayó todo el pelo de la cabeza y bajaba de peso drásticamente. Lo último que supe fue que se mudó a Buenos Aires para tratarse por una rara enfermedad. Jamás volví a intentar algo con ella. Pero por dentro, yo seguía mis creencias en la iglesia. Me acuerdo un domingo por la mañana en el que fui a misa. La idea era ir a comer a la casa de mi novia después. Al final de la celebración, el sacerdote se puso a tirar agua bendita. Un buen salpicón me dio en la cara. Al llegar a la casa de mi novia, tenía la frente húmeda todavía. Nada más atravesar las puertas de su casa, la frente humedecida por el agua bendita comenzó a arderme terriblemente. El dolor era insoportable. La cabeza me dolía atrozmente también. Tuve que ir a mi casa. Recién a la tarde estuve mejor. Otra situación. Pasó duramente una cena en su casa. Recuerdo que ella vivía solo con su mamá. Durante la cena, la madre de ella le dijo que no se olvidara el favor que su abuelo le pidió el día anterior. Yo, cabeza de enamorado, recién me di cuenta al regresar a mi casa más tarde. Su abuelo había fallecido años atrás. Yo lo conocía de vista. No quise tocar el tema, pero lo siguiente que pasó, sí, me dejó marcado. Mi novia tenía una gata negra. Su vecino, un gordo pelado y borracho, no tuvo mejor idea que meterlo con rifle de aire comprimido una noche en la que el felino andaba por los techos. Al día siguiente, tomábamos mates en la vereda de su casa. Oímos gritos viniendo de la casa del gordo. Era la empleada doméstica. Unos albañiles que estaban al lado entraron corriendo. Pensamos que el gordo le había hecho algo a la muchacha. Vimos que lo sacaban entre dos. El gordo tenía los ojos cerrados, de una herida al costado del cráneo. Salía masa encefálica. El tipo se había mamado como siempre, resbaló y dio la cabeza contra la punta de una mesa metálica. Murió a las pocas horas. Sigo sintiendo escalofríos cuando recuerdo esta helada mañana de junio. Mi novia tenía un perfume muy particular, como de aroma a fresas. A veces me silbaba tras mi ventana. Esa mañana no oí el silbido, pero sí el penetrante aroma, más fuerte que nunca. Abrí la ventana. Me quedé mirando como si ella fuese a salir de sorpresa. Momentos después, golpearon la puerta de manera poco sutil. Salí. Allí estaba un amigo que vivía junto a la casa de ella. Estaba con la voz quebrada y el semblante oscurecido, y entonces me dijo: «Tenés que venir. Pasó algo con tu chica». Me llevó a su casa. No quise hacer preguntas por temor a la respuesta. Allí había un montón de policías. La madre estaba sentada en la vereda. Un médico le tomaba la presión. Vi una ambulancia partiendo. Un policía miró el vehículo que se iba. Mi amigo le hizo un gesto de asentimiento. Después, el policía, mirándome a los ojos, me dijo: «Usted es la pareja. Lamento decirle que su novia se quitó la vida durante la madrugada. La madre fue quien la encontró». Aquello me rompió la vida. Pero no fue solo la pérdida. Más cosas oscuras pasaron. Yo iba cada tanto a tomar mates con la señora. En uno de esos encuentros, llegó a las puertas de la casa un hombre. Entendí que era el padre. Se pusieron a discutir en otro cuarto. Ella le reclamaba aparecer justo ahora. Alcancé a oír que el señor dijo algo que me heló la sangre: «Me la hubiese llevado conmigo. Tu brujería de mierda fue la culpable». Después, lo vi salir enojado. Un mes más tarde, la señora dejó la localidad y la casa se quemó misteriosamente. Unos 6 meses más tarde fue que mi novia comenzó a manifestarse. Siempre era sentir su perfume y luego silbidos o susurros. A veces veía la silueta en los espejos. Me acuerdo cuando se enfermó mi madre. Mientras ella estaba en el hospital, yo no podía dormir. Me dolía la cabeza. Escuchaba la voz de mi novia muerta en mi cabeza. Me decía algo que no puedo recordar. Pero sí me acuerdo que una madrugada me encontré caminando por la calle. Me repetía a mí mismo: «Con esto voy a salvarla, con esto voy a salvarla, con esto voy a salvarla». Me di cuenta que estaba cerca del cementerio. Tenía una bolsa en la mano. No quise mirar qué tenía. La tiré lejos y salí corriendo. Mi madre terminó falleciendo. Pero hubiese sido mejor eso que otro destino. Poco a poco,
me fui enterando que las personas que su madre curaba no quedaban bien. Ese niño que salvó terminó desquiciándose por las drogas. Lo último que supe fue que mató a palazos a su propia abuela después de robarle una garrafa. Otra señora, a la que ella curó una enfermedad de la piel, también perdió el juicio. La última vez que la vi, estaba en la inmundicia de su casa, llena de animales y desidia. Solo una vez quise tener pareja. Me acuerdo que durante un tiempo en la que arreciaba la plaga del dengue, esa novia cayó muy enferma. Estando en el hospital, vi una y otra vez la sombra muerta de mi exnovia. Mi actual pareja estaba al borde de la muerte. Fui al cementerio y sobre la tumba de ella le prometí dejarla. Días más tarde, mi novia se recuperó y la tuve que dejar, sin dar más explicaciones. Durante años tuve miedo de enamorarme. A veces iba a un baile, cruzaba la mirada con una hermosa mujer, pero allí, entre los vivos que disfrutaban la música, estaba ella, la muerta, mirándome con odio. En esos momentos me iba del baile a mi casa. Esto que voy a contar no sé si llegó a salir en algún periódico. Literalmente me fui enloqueciendo. Una noche, teniendo apenas 18 años, profané sus restos. Robé los huesos de ella. Fui a un descampado y les prendí fuego. Eso no terminó para nada la maldición. Fue peor. Me internaron en un manicomio por eso. Por las noches, ella me lastimaba a mí o a los que estaban cerca. Los doctores pensaban que era yo el de los golpes y arañazos. Si te dicen que ya no existen terapias de shock como antes, ¿sabes qué? Mienten. Me ataron, me dieron descargas y metían en agua helada. Nada me curaba para ellos. Llegué a estar sedado todo el tiempo. Recuerdo no poder hablar, pero la veía a ella caminando entre los médicos. Yo la señalaba y lloraba. El doctor se sacaba los lentes y decía: Dios santo, hace tiempo no veo una persona tan mal. No sé qué más darle. Fue una enfermera que con paciencia y atención pudo atenderme. Ella creía en todas estas cosas. Me dio un cuaderno y tomando mi mano me ayudaba a que yo escribiera. Fui contándole todo. Ella no podía sacarme la medicación, diciendo que una muerta me perseguía si no la encerraban a ella también. Pero sí habló con mi familia. Hicieron pasar a una señora por mi tía. Esta noble persona me fue limpiando de a poco del espíritu malvado atado a mi alma. Los médicos se sorprendieron de mi mejoría. Finalmente salí, después de muchos años, pero el encierro te afecta. No pude volver a trabajar. Vivo apenas de una pensión, pero agradezco estar vivo y ya no preso de un amor y una maldición. Esta historia es real. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Hola Héctor, soy Tamara, tengo 33 años y después de un tiempo largo escuchándote nunca me animé a contar nada. Soy una persona sensible a energías y muy de vez en cuando siento y veo ciertas cosas. La última experiencia la tuve hace unos meses. Fui a ver a mi madre, ella también tiene sus dones. Le comenté mi incomodidad ante ciertas cosas que le pasaban a mi hermana. No lograba encontrar explicación ante determinadas actitudes de ella, cierta oscuridad, cierta tristeza. Mi vieja me comentó que tuvo pesadillas de ella atada de pies y manos. Esa noche llegaron a las 12 y cuando estoy volviendo a casa un día de la semana normal, yo vivo en Ezeiza, tengo bastante tiempo para viajar,
A no más de 5 kilómetros de mi casa venía pensando mucho en lo charlado con mi vieja. Empecé a sentir una sensación indescriptible. Sentía que alguien me miraba. No puedo explicar el terror que tenía de ver en el espejo retrovisor hasta que lo hice. Había una persona sentada en el asiento trasero, apoyado en el respaldo y mirando, callada. Lo único que pude hacer en ese momento fue llamar a mi marido y decirle que por favor me hable para distraerme. Esa noche sentí realmente que a mi hermana la estaba rodeando una energía oscura, que no era ella, que era algo externo, pero sin dudas aterrador. Que tenga linda noche. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Te cuento, en el año 2000 me encontraba embarazada de mi tercer hijo. A los 5 meses comencé con vómitos incontenibles. Los médicos me hicieron estudios y salían normales. Me decían que, así como aparecían, iban a desaparecer. 6 meses de gestación, cada vez peor. No comía, no podía tomar agua. Le digo a mi esposo, llévame a internar porque me voy a morir. Me lleva al hospital. Los estudios normales. Como al principio del embarazo yo había viajado a Paraguay, me llevaron al hospital Muñiz para ver si tenía enfermedad infectocontagiosa, si tenía dengue o algo que causara enfermedad por picadura de mosquito. No me encontraban nada, me derivaron a Uda Hondo para ver si tenía algo de vesícula o gastrointestinal. Vuelven a traerme al hospital y al cabo de 15 días me realizan una eco. Me informan que era una nena, tenía 2 varones. A estos 7 meses y medio de gestación me dicen que mi beba murió. Me tuvieron 10 días con la beba muerta porque yo estaba muy débil. Había perdido 15 kilos y no podían hacerme cesárea porque no lo iba a soportar. El día 11 la doctora dijo, por favor, hágame parir porque voy a morir con mi hija. No tengo problemas en parir a los otros nenes, los escupí. Llega el día 12, me hacen el parto. Al principio no quise ver a mi hija, pero cuando escucho que pesaba 2 kilos y medio, pedí verla. La besé, la abracé. Se la entregué a la partera. Pasaron 3 días, sola en mi habitación, cuando veo entrar a una monja con un crucifijo en sus brazos. Se acercó a mí y me lo ofreció. Estiró mis brazos y en eso se transformó en mi beba. La beso, la abrazo y la monja me dice, dámela, que la tengo que llevar. Ella no es para vos, pero ya tendrás tu consuelo. La entregué a mi hija y se volvió a transformar en un crucifijo. En un crucifijo. Me despierto y estaba en la cama, con los brazos como si tuviera un bebé. Sentía el calor, el olor. A los 6 meses volví a quedar embarazada. La doctora me dijo, gorda, te dije que ya no podés tener más hijos. Te dije que te cuidaras. Me sugirió un aborto terapéutico, pero me negué. Le dije, doctora, este bebé me lo mandó Dios. Siempre me cuidé. Si pude cuidarme 12 años para no quedar embarazada, ¿cómo no lo voy a hacer ahora que mi vida corre riesgo? Me pregunta cómo me sentía y acepta atenderme. Llego a los 8 meses de gestación. Empiezan los vómitos otra vez. El doctor decide hacerme parto inducido. Nace mi bebita. 3.800 pesó. Cuando me la entregaron en brazos, vino a mi mente el sueño que tuve en el hospital y vi a esa misma beba pero viva. Tiempo después descubrí que esa monja que vi era Santa Rita. Cuando voy a inscribirla en el registro civil, no me permiten llamarla Nadine. Me dicen, señora, póngale Nadina, que está por salir la ley de nombres. Y después le saca la A y listo. Lo hice. Y al cabo de una semana,
encuentro el libro de significado de nombres. Aparece Nadina. Significa la que trae esperanza. Hoy Nadina tiene 22 años. Hola Héctor, quiero contarte una historia, una experiencia que tuve a través de los sueños. Resulta que mi padre falleció cuando yo tenía 7 años. Desde ese entonces lo soñaba y el mensaje era siempre el mismo. Quizás en diferente lugar, diferente situación. Pero él siempre me decía que me amaba, pero que no era mi padre. Cuando cumplí 14 años me preguntaba el por qué tenía ese sueño siempre y empecé a sacar conclusiones de mi familia. Como por ejemplo, yo no me parezco a mi hermana. Tampoco había fotos de mis padres juntos para cuando mi madre estaba embarazada de mí, y cosas así que me hicieron empezar a dudar. Hasta que fui a hablarlo con mi madre, y ella me confesó la verdad, que sí, Walter no era mi padre biológico. Es algo loco, los psicólogos dicen que yo habré guardado algún mensaje en mi inconsciente de pequeña y lo revelé a través de sueños. Pero para mí fue algo espiritual. Mi padre murió sin poder decirme la verdad, porque además desde ese entonces, desde que supe la verdad, no tuve más este tipo de sueños. Increíble, pero esta historia es real. Hola, buenas noches, mi nombre es Paula, soy de José C. Paz. En el año 2019 nos fuimos de camping con mi familia, mis hijos y mi esposo al camping municipal de Varadero. A la noche estábamos haciendo un asadito y los autos estaban un poquito alejados y estaban cerrados. Y cuando miramos, el auto de adentro, el de nosotros, se había prendido la luz. Y con mi marido nos sorprendimos porque habíamos dejado el auto trabado. Y pensamos que era alguno de los chicos porque se veía una nena adentro. Y como yo tengo dos nenas y un varón, pensamos que una de las nenas se había metido adentro. Entonces mi marido me dice, negra, anda, fíjate, traba el auto, decile que se baje. Le dijo el nombre de mi hija pensando que era ella. Cuando nos vamos acercando con la mujer de mi primo, nos damos cuenta que no era mi nena. Y mientras más nos íbamos acercando, la luz se apaga. Entonces a mí me da miedo acercarme al auto. Y cuando nos íbamos acercando más y más, bueno, dije, yo me acerco. Me doy cuenta que el auto estaba trabado. Cuando abro el auto ya no había nadie adentro. Ahí sí, nos entró pánico a las dos. Estaban los otros chicos también mirando y bueno, quedó ahí. Tratamos de calmarnos por los chicos para no asustarlos más que nada a ellos. Al otro día, cuando estamos yendo a los baños para ir a cambiarnos, para meternos a las piletas, habían unos carteles que había una nena desaparecida y era la misma que habíamos visto arriba del auto. Después, a los días, nos enteramos que esa nena falleció. Así que, no sé, algo muy loco que, bueno, que nos pasó a nosotros y queda para la historia, ¿no? Para las charlas que siempre tenemos, que lo vimos todos. Hola Héctor, me pasó hoy a la siesta. Creo que era parálisis. No recuerdo muy bien lo que soñé. Al final del sueño sentí que me llamaron por mi nombre. Lo escuché perfecto. En el momento contesté, ¡ya voy! Mi pareja me escuchó cuando contesté porque me lo comentó. Y al pensar en el sueño me di cuenta que era la voz de un hombre. Tal vez era mi padre, que hace más de 8 años que ya no está con nosotros. Soy vigilador y trabajo el turno noche. Besos. 11-27-84-1073. Estamos en vivo en este super miércoles 10 de mayo. Vamos hasta las 12 de la noche. Si estás del otro lado, reportate en Instagram. Sigo acá en @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Empieza a seguirme. Mira, es fácil. Búscame en la lupa de Instagram. Si todavía no me seguís, busca HéctorLocutorOK. Ahí te aparece mi perfil. Tengo la tilde azul. Empezás a seguirme. Y una vez que me seguís, arriba, a la derecha de mi nombre, hay una campanita. Toca la campanita y activa todas las notificaciones. Desliza para la derecha todos los ítems para que te lleguen avisos cuando hago un vivo, cuando subo un video, cuando subo material. Todo en mi Instagram, @HéctorLocutorOK. Héctor, te cuento la historia que me pasó a mí. Esto fue en una escuela aquí en Tucumán. Eran como las 12 de la noche. Estaba sola cuidando la escuela, cuando vi correr como una figura pequeña pero con forma humanoide. Fui a fijarme qué era y no había nadie. Pero vi la ventana, estaba rota, como que esa figura rompió la ventana. Después escuché ruidos en el aula, se movían las sillas, las mesas, se escuchaban las puertas abrir y cerrar muy fuerte. Todo ocurrió a las 3 de la mañana. Un saludo para todos, soy Cintia de Tucumán. Nunca pude averiguar qué era lo que pasó,
Bueno, buenas noches, Héctor, equipo, Mona, Dona, que debe andar por ahí escuchando. Soy Judith de Palermo. El tema mío es el siguiente. Yo estuve buscando, ya que soy jubilado y no hay nada que hacer, yo lo conocí personalmente a Héctor, un genio. Historias paranormales internacionales. Hay una de la Reina Sofía que construye sobre lo que fue un hospital, el museo que está actualmente, ¿no? En el hospital, los que fallecían eran enterrados en el subsuelo, porque nadie los reclamaba, entonces quedaban ahí. Se dice que hoy en día la gente que va al museo o de noche, los cuidadores, ven caminar las fantasmas que son tres monjas. También se habla de la Torre de Londres, que fue construida por Guillermo el Conquistador, donde falleció o la mataron a Ana Bolena. Es decir, en síntesis, hay montones de historias paranormales internacionales. Me van a dar el libro este fin de semana sobre cómo se recopilaron historias paranormales en Estados Unidos. Uno de los casos es el siguiente: un matrimonio va por una ruta y de pronto nieve. Entonces el auto se detiene y no sabían qué hacer porque era una noche oscura, nieve, no venía nadie. Y de pronto aparece un señor que les hace bajar la ventanilla y les dice: miren, no se preocupen, yo los voy a acompañar con mi camioneta, los voy a enganchar con una cadena y los voy a llegar porque acá cerquita tenemos una estación de servicio. Llegan a la estación de servicio, el señor baja de la camioneta y les dice: miren, vayan a tomar ustedes un café que yo me voy a ocupar del auto. Entonces, cuando salen al ratito, ven al dueño de la estación de servicio y le dicen: ¿dónde está el señor que nos trajo? ¿Qué señor? Sí, nos trajo una camioneta. Sí, sí. No, acá las únicas ruedas que están marcadas en la arena, acompáñenme, son las de ustedes, adelante y detrás del auto. Entonces la mamá de esa señora que iba en el auto, esta historia la contó en el diario, en un diario norteamericano, y pidió que la gente que tuviera este tipo de episodios los cuente. Entonces se empezó a recopilar, hizo un libro del cual justamente una amiga mía lo tiene acá en español. Si me lo trae el sábado, yo lo llevo a la radio. Hay otro caso en Estados Unidos, de una plaza que las chicas no querían atravesar. Está en el libro. Porque había un violador. Una chica apurada cruza y no le pasa nada. Detrás de ella violan a una chica. Lo encuentran al violador, la justicia, y lo interrogan. Y les dicen que detrás de una chica, ¿por qué pasó que a la chica anterior no le hizo nada? Entonces, este malvado dice: no, no podía atacarla porque había dos perros que la custodiaban, dos Rottweiler. Entonces, cuando la justicia la interroga, dice: no, yo no iba con ningún perro. A mí nadie me acompañó. Yo crucé corriendo y no me pasó nada. Es decir, el libro es interesante, me lo van a pasar. Después hay otro caso, lo cuento rápido, que alguien contó acá de que fueron a un cementerio y se llevaron huesos. En España hubo dos chicos que robaron un cráneo. Entonces uno de ellos se lo lleva a la casa como un trofeo. Entonces, bueno, empezaron a pasar cosas. El padre tuvo un accidente, la hermana se enfermó y la tía de este chico va a averiguar con una vidente y le dice: mire, hay algo en la casa de su sobrino que hay que sacarlo. El chico lo escucha, saca el cráneo, va con el amigo, lo llevan al cementerio y todo volvió a la normalidad. Yo me puse a revisar internet, también el caso de los ovnis en Estados Unidos y en Rusia. En la misma época, en el 60, empezaron las grandes historias, las apariciones. Está todo, digamos, en libros, o sea, lo tiene la NASA en Estados Unidos y no lo querían sacar a la vista, era todo secreto. Eisenhower es uno de los que estuvo en la NASA, fue a ver lo que le contaban. Y hay un canal acá en televisión que es History Channel que pasa estas historias los fines de semana. El presidente de Estados Unidos, cuando le fueron a contar todo esto que es muy secreto, él dijo: no, es momento de sacarlo a la luz. Si no me equivoco, Biden, el que pidió esto, que se ha dado a la luz. No sé, Rusia. Sigo estudiando y los voy a llamar. Así que bueno, un beso grande, grandote para todos. Estoy enamorada de la hija de Mona, me parece una divina. Mándenle un abrazo muy grande. Abrazos, soy de Palermo. Abrazos. Hola Héctor y a todos los oyentes. Les cuento mi historia. Esto pasó en 2006. En ese año murió mi viejo. Y mi hermana siempre me decía: tu viejo me va a llevar. Cuando velaron a mi viejo, el cajón era grande y se dice que cuando es así, hay que poner ropa del difunto o si no, se lleva a un familiar en cuestión de tiempo. 5 meses después murió mi hermana. Era mi hermana, pero de distinto padre. Ella antes de morir me decía: ¿querés que te lleve? Yo le dije que no. 1 mes después de su muerte, ella se me aparece. Yo sufro un golpe de calor, sentí que me moría y mi alma
se salía del cuerpo. Sentí en esos momentos una paz increíble, una hermosa sensación. Mi hermana me vino a buscar en forma de ángel. Me decía, vení, cruzá este portal. Del otro lado está tu papá y todos los que murieron, conocidos y desconocidos. Los amigos también están. En ese trance, mi hermana muerta me dice, ¿vos no te querías morir? Bueno, te vine a buscar. Es real, yo repetía que me quería morir después de la muerte real de mi padre. Pero no era algo cierto. Buenas noches, soy María. Paso a contar una experiencia llamada parálisis del sueño. Una noche dormíamos con mi marido. En un momento siento que me despierto o que alguien me estaba sosteniendo las piernas. Esto hacía que parecía que no pudiera moverme de las piernas hacia abajo. En ese momento miro a mi costado y veo algo sin rostro, con una túnica parado al lado de mi marido. Esta cosa sostenía entre sus manos una caja y solo miraba fijamente a mi esposo. Recuerdo que comencé desesperadamente a tratar de hablar, pero no me salía. Eso que observaba a mi esposo me vio, notó mi desesperación. Cuando llegó a la altura de mis pies, la presión que ejercían había desaparecido. Luego escuché bien claramente en mi oído. Tranquila, acá estoy. Lo extraño es que nunca pude determinar si era una voz de mujer o de hombre. Pero luego de escuchar eso, pude dormir plácidamente. Yo mando para contar mi experiencia. Hace 8 años fui a tener a mi hija. Bueno, tuve una cesárea un poco complicada, en donde, bueno, podía perder el útero, entonces estaba un poco más sedada. Yo entré sin pensar en nada. A mi pareja en ese momento no lo dejaron pasar porque era todo de urgencia, bla, bla. Y en un momento, cuando hacen la cesárea y la nena la sacan y la ponen cerca mío, veo que hay una figura parada al lado mirándome con una sonrisa, y era mi abuela. Mi abuela, que había fallecido como 15 años antes, que ni siquiera estaba pensando yo en ese momento en eso. Bueno, mi abuela estaba ahí parada mirando la situación con una sonrisa hermosa, y si bien no me dio miedo porque yo estaba medio sedada, estaba medio entre el bien y el mal. Héctor, y a todos los paranormales, buenas noches, soy Janet de General Roca, Río Negro. Te cuento lo que me pasó a mí y a mi hermana en un viaje de regreso desde Bariloche a nuestro hogar. Veníamos viajando desde Bariloche, pasamos Piedra del Águila a cargar nafta, y también queríamos cargar el termo para tomar unos mates mientras viajábamos. Hasta ese momento todo normal. Pasamos la primera subida de salida de Piedra del Águila. Habremos hecho un par de kilómetros y de la nada llegamos al Chocón. No sé cómo lo hicimos. Lo más desconcertante es que el Chocón está más de una hora desde donde salimos y debíamos pasar por 2 parajes, Picún Leufú y Arroyito, y jamás pasamos por allí. Es más, llegamos una hora antes de lo normal a General Roca. Hasta mi padre me retó por haber llegado antes, porque pensó que veníamos a mucha velocidad. Y no fue así. Realmente nadie nos creyó. Se nos rieron en la cara. Pero mi hermana y yo sabemos lo que pasó. Quiero enviarles material para que vean la distancia entre Piedra del Águila y el Chocón. Ojalá el maestro Antonio Lacera pueda darnos tal vez una explicación de lo que pudo haber pasado. Gracias por el programa. Así se siente que no estamos solos y ustedes tienen mucho respeto por nosotros. Esta historia es real. Hola, lo que me pasó es que estaba soñando que llegaba a mi casa, que era como antes de la construcción. Subo las escaleras y aparezco en el techo. Después aparecí en la cocina. Estaba mi hermana cocinando, había mucha humedad en la cocina tipo quincho. La saludé, me miró raro. Mi hermana estaba muy enojada. Me empezó a pegar, peleamos. Seguía y me ganaba, me estaba ahorcando. Desperté y como hacía calor, la costumbre era dormir en el piso del living. Yo sentía alrededor de mi cuello una sensación de que alguien me ahorcaba. Me levanté asustada. No había nadie. Soy Roxana de Castillo. Hola, me llamo Tiago Betancourt de Capital Buenos Aires. Pasó que cuando yo estaba ahí en el parque con mi hermano jugando, pasó que yo escuché unas voces que nos decían algo. Entonces, bueno, no sé qué nos dijeron, pero escuché que estaban hablando. Habían 2 voces. Entonces,
Lo que pasó fue que cuando mi hermano me invitó a ir al tobogán, bajamos y cuando estaba ahí bajando al tobogán, sentí que alguien estaba atrás mío, como que si alguien me estuviera vigilando. Fue muy terrorífico. Bueno, me encanta también lo de paranormal y bueno, ojalá que sigan bien. Nos vemos. ¡Nos vemos, Héctor! Héctor, soy el colombiano. Estoy viajando en un taxi ahora. Estoy con el señor taxista que se llama Daniel y me cuenta que los escucha todas las noches. Da la casualidad que yo sufro de parálisis de sueño desde muy niño. Quisiera exponer mi caso. Bueno, mándanos un mensaje. Los que quieran salir al aire pueden llamar al directo de la radio 011-4535-4204. El directo de la pop 011-4535-4204. O escribí la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1073. También audios de WhatsApp al mismo número 11 27 84 1073. Tómate un par de minutos, graba tu audio, contame tu experiencia paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te quería contar, antes de las elecciones del año 1983 falleció mi vecino, el correntino don González, y días después de fallecido, apareció como si estuviese vivo en el fondo de su terreno, que antes era todo alambrado, no era el barrio como ahora, y de allá del otro lado me chista primero y me dice: hola Guainita, ¿por qué vas tan apurada? Y bueno, yo era chica en ese entonces y me iba corriendo al portón de entrada de casa para cerrar el portón que estaba abierto, y cuando volví como para verlo y saludarlo, ya no estaba más. Con mi abuela decidimos ir a la iglesia y hacerle misa, y hasta el día de hoy, por suerte, no apareció más. Soy Guadalupe, de Berazategui. La experiencia de un amigo: la mujer de mi amigo estaba internada por mucha hemorragia. La doctora se lo cuenta a mi amigo, que no puede detener esta hemorragia y solo le queda esperar. Él tiene el tatú de San la Muerte, porque la mujer era seguidora de San la Muerte. Cuando vuelve con su hija en el auto, ve en el retrovisor a la parca y reacciona. La enfrenta diciéndole que se vaya, que no joda. Cuando llega a la casa lo llaman por teléfono, diciéndole que puede venir a buscar a su esposa, que ya no tenía nada, que se había recuperado. La doctora hasta hoy no sabe cómo sucedió. Saludos cordiales. Mi experiencia con la parálisis del sueño es la siguiente: durmiendo boca arriba, piernas cruzadas, sin poder mover brazos ni nada, ni piernas, solo movimientos lentos con los ojos. Sentir que la sábana es pesada, que me cubre el rostro, que me ahogo, que la desesperación por querer respirar es inexplicable. Hasta que llega el momento que uno se da por vencido. Y es ahí cuando despierto. Horrible, no poder gritar ni pedir ayuda. Hola Héctor, ¿cómo te va? Soy Marcos de Garín, te escucho todas las noches. Noches paranormales son lo más. Hace poco empecé a escuchar y verdaderamente me encantan las historias reales. Les mando un saludo, Héctor. Bueno, sos un genio, gracias por las cosas que decís. Te mando un abrazo grande. Dice, te escuché que habías contado las últimas palabras de un genio desde la cama de un hospital. Cuando les compartí las palabras de Steve Jobs. Creo que fue acá en la radio, ¿no? O lo hice en mi Instagram, ya no me acuerdo. Héctor, los amo. Aguante Salta y Villa San Antonio, Club de Fútbol. Un abrazo. Hay más historias. Hola Héctor, soy Sergio Seltzer. Soy guardia de seguridad. Trabajo en un barrio privado. Lo que me pasa a menudo es que cada vez que salgo a dar vueltas de rutina, hay un lugar donde me da escalofríos. Cada vez que tengo que marcar código QR, los propietarios del barrio me comentaron que debajo de aquel árbol se había suicidado una señora porque su marido le fue infiel. Yo soy nuevo en la guardia y hasta ese día me cuentan esa historia. Gracias. Héctor y Mona, yo tengo una historia, pero prefiero que no revelen mi identidad. Un día estaba en la casa de mi abuelo,
acostada en mi habitación. Estaba leyendo un libro que había encontrado. Cerré la puerta para más concentración y privacidad. Cuando me volví a acostar en la cama, a los 5 minutos, se escucha fuerte y claro cómo arañaban la puerta del cuarto y yo no quería salir porque estaba aterrada. Empecé a llorar muy fuerte hasta que me escucharon. Me abrieron la puerta. Era mi abuelo preguntándome, ¿qué pasa, Titi? Y yo, abrazándolo, le dije lo que había pasado. Me dijo que todo iba a estar bien y que no pasara nada. Al rato le pregunto, abuelo, ¿escuchaste los arañazos? Y me dijo, no, ¿cuáles? Le dije, los de mi habitación. Me dijo que no. Desde ese día jamás volví a dormir en ese cuarto. Buenas noches, el programa es genial. Hola Héctor, buenas noches. Hace poco que escucho el programa. En realidad viajo, soy transportista, camionero. Quería contarte mi historia hace un tiempito. Viví varias cosas en la ruta rara, pero la más corta que te puedo hacer es esta, que salí de Comodoro Rivadavia hacia Buenos Aires, hacia Puerto Madryn primero, y a 160 kilómetros hay un lugar que se llama Garayalde, una YPF, una estación de servicio. La una más o menos me dio sueño, me faltaban 40 kilómetros, así que paré en un descanso a dormir ahí porque ya iba durmiéndome. Me acosté y como a las 4 de la mañana me despierto con un chiflido muy fuerte, y me despierto, me fijo y no había nadie. Bueno, me di vuelta, seguí durmiendo, y a los 10 minutos me despierto, abro los ojos y estaba despierto y escuchaba un chiflido muy fuerte, pero tendría 10 pulmones la persona que chiflaba, si era una persona. Y el silbido se alejaba del camión y se arrimaba, se alejaba, se arrimaba, se alejaba, y no cortaba nunca el chiflido. Así que pegué un salto en remera y calzoncillo y me hice los 40 kilómetros que me faltaban. Después, cuando volví a pasar por ahí, que iba hacia Comodoro, me fijé en el lugar ese, y donde estaba parado yo, habían 2 crucecitas como que había muerto gente. Así que desde ahí dije, nunca más paro en un descanso a dormir de noche. Bueno, muy bueno el programa. Cada vez que estoy o tengo señal o en algún lugar, lo escucho. Está muy bueno. Gracias por la compañía. Gracias. Hola Héctor, soy Guadalupe. Te cuento lo que me pasó en el año 21. Yo trabajaba en un hospital, en el hospital italiano, el que está en Almagro. Trabajo en el sector de limpieza. Limpiaba 4 pisos y el de seguridad me dice, Guada, tenés que revisar los pisos, que no queden luces prendidas. Le dije, bueno, dale. Subí por el ascensor a revisar desde el cuarto hasta el primero. Fui a revisar cada consultorio. Estaban a los costados, caminé por el pasillo y al volver la puerta del baño estaba abierta. Pasé y vi una monja vestida de blanco, sentada en el inodoro, con las manos sobre las piernas. Salí aterrada por las escaleras, casi me tiro por las escaleras. Mi cuerpo helado estaba transpirado del susto. No quise volver más a trabajar. Después, con el tiempo, pregunté qué significaba y me dijeron que no tenía que tener miedo. Después hablé con el seguridad y me dijo, Guada, hace un año murió un joven médico en un accidente y él siempre se quedaba acá hasta la tarde. Después era costumbre, yo lo veía pasar de blanco por el consultorio y sé que es él. De un viernes a otro fui a dejar ropa de trabajo porque tenía que laburar el sábado y ahí veo el guardapolvo, ropa y zapatos. Miro para un cuarto y veo la monja parada vestida de negro. Era enorme, por Dios. Salí corriendo de los nervios. En vez de ir directo al ascensor, me metí en el baño. Salí corriendo al ascensor. Me fui tremendamente rápido. No sabía si gritar o llorar. Estaba helada, pálida. Esa es mi historia. Por suerte, ya no sigo más ahí. Un beso. Héctor, me llamo Claudia, mandé mails con la historia personal. Héctor, me encanta lo que haces. Hace una semana que descubrí esta maravilla por YouTube. Gracias, tengo más cosas para compartir. Por ahí un día llamo. Che, a todos los que están ahí, este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es @trasnocheparanormal. Suscribite gratis a mi canal de YouTube, @trasnocheparanormal. De hecho, este sábado, 13 de mayo, un nuevo Mano a Mano Paranormal con Eliana, que es especialista en sanación
sanación, es angelóloga también. Bueno, es difícil definir el mano a mano este sábado, yo te invito a verlo. Este sábado a la medianoche en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal, hay un mano a mano paranormal con Eliana. Te digo, es un mano a mano totalmente diferente. Este sábado a la medianoche, mano a mano paranormal con Eliana Chernak en mi canal de YouTube. Bueno, quiero contarles una historia que me pasó cuando era joven en la casa de mi abuela en Santa Fe. Casas grandes, viejas, enormes. Estaba semi dormida mirando la ventana que daba la luz de la luna y la sombra de una higuera. Y veo una sombra de una persona. Y nada, en momentos sentí que esa sombra estaba adentro. No estaba en la ventana, estaba dentro de la ventana, dentro de la habitación. Y trato de cerrar los ojos, trato de ponerme, de tranquilizarme, y veo a mi costado en blanco y negro, gordito, medio peladito, como de años 50. Me agarró tal miedo que no podía moverme, no podía mover el cuerpo, no podía. Lo único que escuchaba era mi respiración, hasta que traté de calmarme y abrí los ojos. Y me pude mover y nada, no vi más nada. Hola Héctor, soy Emiliano de Solano. Te quiero contar algo paranormal que me pasó cuando tenía 5 o 6 años. Me acuerdo que estaba en la habitación viendo la tele. Yo estaba con mi madre, mi papá estaba trabajando de noche. Salí de mi cuarto para esperar a mi mamá que se estaba bañando y siento que me toca en el hombro. Me doy vuelta y sentí un frío tremendo. Cuando mi mamá salió se lo digo, se lo cuento. Y ella me dijo que no le dé importancia. Saludos, la radio está genial. Héctor, soy Daniel de Congreso, tengo 49 años y los escucho hace una semana. Me encanta el programa. Me enganché muchísimo con el relato del muchacho del cementerio. Me dejó petrificado. Héctor y a toda la producción, mandé historias por mail. Soy Ezequiel de Moreno, el programa está espectacular. Che, si quieren mandar su historia paranormal en un mail, trasnocheparanormal@gmail.com. trasnocheparanormal@gmail.com. Hay más historias. Bueno, el año 89, yo trabajaba un policía en un edificio de la Policía Federal, en un edificio que está en la Avenida de Mayo, al 1300, que tiene entrada por Avenida de Mayo y tiene entrada también por la Avenida Rivadavia. Está dividido por una pequeña galería en el medio. Y bueno, nos quedamos trabajando en un proyecto toda la noche y nada, la entrada, digamos, de lo que vendría a ser por Avenida de Mayo, a las 7 de la tarde, creo, o a las 8 de la noche, ponele, se cerraban las puertas de acceso al público y quedaba abierto nada más que la de la Avenida Rivadavia. Entonces, bueno, el jefe que teníamos en ese tiempo, yo trabajaba creo que en el cuarto o quinto piso. Nada, compré unas pizzas porque nos habíamos quedado trabajando toda la noche. Bueno, me da el dinero y cuando bajo, voy a bajar para abonarle al delivery que ya había en esa época los primeros. Conscientemente voy por el ascensor de Avenida de Mayo. Toco el ascensor, sube el ascensor, abro la puerta y veo un hombre de traje con pantalón gris, patente, me acuerdo esto, un pantalón gris, un chaleco negro, una camisa blanca, y me llamó la atención que tenía como un sombrero o algo sobre la cabeza. Me había olvidado algo de preguntarle a mis compañeros sobre qué gusto de empanada o algo así. Y me entro, maestro, me disculpo un segundo. Cuando giro para volver a la división donde yo trabajaba y preguntarle eso, se escucha un portazo, ¡plam!, como que habían cerrado con odio la puerta del ascensor. Claro, cuando vuelvo, ya el ascensor no estaba más, me quedé esperando como 10, 15 minutos y pasa una compañera mía y me dice, mirá que el ascensor ese, por más que lo toqué, están las dos puertas abiertas de abajo, porque recién se abre la mañana. No, si recién lo toqué yo, y justo había un hombre, le digo acá. Y mi compañera, que era mucho más grande que yo en esa época, me dijo, ah, lo conociste a Botana. Ah, no. Por mis propios medios bajé y la puerta del ascensor estaba, como me ha dicho mi compañera, las dos puertas abiertas. Así que bueno, no se imaginan la nochecita que pasé. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchas La Noche Paranormal. Esta es la historia real de Receptor de los Muertos, en primera persona. Me llamo Matías, soy de Catamarca. Esta historia viene del tiempo que trabajé en una morgue. Agárrense del asiento. Esto que voy a contar es fuerte. Yo no lo sabía, pero después de esta experiencia, me puse a leer en internet y descubrí que todos tenemos cierto poder.
pero que en la mayoría de los casos permanece dormido. Supongo que el mío se despertó por estar jodiendo. Es que, imagínense, laburar más de 15 años de lo mismo, ver fiambres todo el día. Un buen día nos llegó un NN. Era un señor en situación de calle que había sido molido a palos. No era la primera vez, pero poco podíamos hacer denunciando. La cosa es que lo vi a este señor desnudo en la mesa metálica, ahí con su barba gris, que llegaba hasta el ombligo. En modo de broma dije para mis adentros: «Decime, Papá Noel, ¿quién te mató?». Se me frunció el alma cuando escuché esa espeluznante voz en mi cabeza. Sonaba como si alguien girase a la inversa un disco de vinilo buscando mensajes subliminales. «Los hijos de Díaz, ellos fueron...». Me acerqué al muerto, pero no escuché nada más. Hice el trabajo que correspondía. Después volví a mi casa. Quise darle al asunto un tono realista, trucos de la mente, de las ideas, pero no podía dejar de pensar en ese apellido. Yo lo conocía muy bien, gente del poder. Mi trabajo debía terminar en la fiambrería, no ir a la casa del cliente a ver si se hizo una tarta o un sándwich. Simplemente no pude. Terminé haciendo averiguaciones. El señor fue encontrado en la ruta, bien lejos, pero da la casualidad de que la esquina donde siempre dormía estaba enfrente a un club donde habían celebrado una fiesta de la facultad de abogacía. Tampoco tuve que hacer mucho para saber que un hijo Díaz y su primo de igual apellido iban a esa facultad. Yo hice lo que pude. Denuncié. Insistí en que se investigara. Lo único que logré fue que terminen procesando a los primos Díaz y un par de amigos. Hubo testigos que lo vieron levantar al señor en un auto. Claro, ellos dijeron que lo llevaron a un hospital debido a que lo vieron en mal estado. Pero el caso ni siquiera salió en los medios. Todo se archivó y hoy, muchos años después, ese tal Díaz ocupa un lugar importante en la política. A mí me dejaron una bala en la puerta de mi casa como advertencia. Por si no se dieron cuenta, cambié el apellido, ¿eh? No quiero la bala dentro de mi cráneo si digo el verdadero apellido. El caso del linchera muerto no fue el único. Hubo muchísimos otros. Cierta vez, yo estaba al borde de la quiebra por un préstamo que había pedido. Me tocó atender a un estanciero que tuvo una muerte de película. El tipo estaba a caballo. El revólver se le resbala del cinto. Cae al piso y le da un tiro. No solo su caballo se pegó tremendo susto tirándolo al piso, sino que otros tres caballos que estaban ahí pastando se asustaron. Un solo pisotón en el cuello hubiese bastado para matarlo, pero el tipo no tuvo suerte. Cuando lo encontraron, estaba a punto de morir, con el pecho hundido, la mandíbula dislocada y fracturas expuestas en ambas piernas. Mi tarea debía ser dejar presentable a este señor para su velorio, Juan de Almonacid y los Sauces. En un principio no entendí el mensaje. Esa noche regresé a mi casa y encontré un sobre amenazador del banco advirtiendo sobre un embargo. Me senté a meditar. Avenida Juan de Almonacid y los Sauces era un cruce. Al menos en aquella época era una zona despoblada. Quedaba lejísimos, pero no tenía nada que perder. Puse un bolso y una pala en el baúl del auto y emprendí camino. Cuando llegué me sentí un pelotudo. El lugar era inmenso, pero entonces vi una tenue luz blanca flotando cerca de un árbol. Me puse a excavar. Una hora después encontré un bolso. No solo pagué mi deuda poco después con aquel dinero, también pude comprar propiedades para invertir. Al mes, ya estaba dejando el trabajo. Pensé que no iba a volver a saber de los muertos, pero antes del COVID pasó algo. Una cosa terrible que no se la deseo a nadie. Mi hermana fue brutalmente asesinada. Todos sabíamos que el principal sospechoso era su marido, un cabo de la policía. Me estremeció verla en un cajón, pobrecita. Esperaba escuchar su voz diciendo que ese tipo era el culpable, pero no escuché nada.
Las pruebas eran contundentes, pero nos archivaron la denuncia rápido. Yo me llené de bronca, no me importaba nada. Sabía que el tipo este volvía de guardia a las 7 de la mañana. Entré a la casa a las 3. Lo esperé ahí con una pistola. Me senté en la cama donde había sido hallada mi hermana. Entonces, escuché una voz. No te manches las manos. Estante falso arriba. Miré al ropero, saqué todas las cosas. Vi que una madera podía quitarse. Encontré allí algo que valía muchísimo más que lo que había en ese cruce de caminos. Kilos y kilos de cocaína. Con paciencia, agarré eso y fui tirándolo por el inodoro poco a poco. Usé los dos baños de la casa para que no se tapara la cañería. Terminé a las 6 de la mañana. Salí de ahí matándome de risa y dije para mis adentros: a ver con qué cara vas a ver al patrón ahora. No tuvo cara, y esto es literal. A los pocos días apareció en una localidad del interior, clavado a un poste, con el rostro despellejado. Todo aquello hizo que en la familia podamos deducir que el marido de mi hermana se dedicaba al narcotráfico. Nunca supimos la verdad, pero creemos firmemente que ella estaba por denunciar sus delitos y entonces el bastardo la asesinó. No es que los muertos siempre me hablen, no puedo escuchar a todos. Cuando me internaron por COVID, vi por lo menos a 5 finados durante mi internación. Pero solo me había llegado la voz de uno, un señor, al que vi que le ponían la sábana el día que me daban de alta. No es que tampoco me lo dijera a mí, fue como si un pensamiento del Señor me llegara de repente. Hija, te amo, perdóname por todo. Aquello me estremeció. Pregunté quién era ese señor. Mentí alegando que pensaba conocer a su familia. Me dijeron que había llegado solo y que nadie había ido a verlo. Anoté los datos y fui hasta esa casa. Dije la mentira de que el señor había estado a mi lado y me pidió llevar el mensaje a su familia. Su hija me comentó que habían estado distanciados muchos años por una pelea familiar. Llorando y con un abrazo me agradeció el mensaje. Como dije, no sé de dónde viene mi don, pero tampoco sé cómo funciona, ni por qué tiene ese tono característico de sonar a la inversa. El marido muerto de mi hermana parece que ahora se acordó de mí. Primero, lo vi en un sueño. Estaba clavado al poste con la cara en carne viva, desclavó uno de sus brazos y me señaló con su dedo. Ahí escuché su voz. Esta me la vas a pagar con sangre. Ahora siento su presencia en mi casa. Una madrugada de pleno enero de este año, fui a la cocina y comencé a sentir un frío tremendo. La mesa se tumbó con violencia y algunas otras cosas también. En internet busqué grupos de temas paranormales. Algunos me recomiendan hablar con los muertos para tener protección. Pero yo, que trabajé durante muchos años con los muertos, siento que eso es una pésima idea. Ya voy a ir a ver qué hago. Por lo pronto, el fantasma no llegó a lastimarme. Creo que lo más pesado que hizo fue agarrarme del pie mientras yo dormía. Pero no es como en otros casos, donde sí pueden herir bien feo. Me gusta ser diferente a las demás personas. Antes pensaba que iba a morirme en ese trabajo y un día estar yo en esa mesa metálica. ¿Para qué te voy a mentir? A pesar de las cosas aterradoras que conté, me gusta tener ese no sé qué, mediante el cual tengo línea directa con el otro lado. Porque yo soy un receptor de los muertos. Esta historia es real. La radio no se hace responsable de lo que suceda. Desde este momento hasta la medianoche. Pasar cosas paranormales. Pasar cosas paranormales. Pasar cosas paranormales. Y empiezan a pasar cosas anormales. Ahora empieza el microprograma que te deja maquinando. Hasta su próxima edición. Deja de mangue comida, Héctor.
¡Sos un gordo comilón y manguero! Dale, Héctor, deja de manguear. Si mangueas, manguea para todo. Manda algo para acá también. ¡Para Norma! ¿Qué tal, Héctor? Hoy no te llamo para... Pues sí, es una historia, pero es que me produjo tanta... Vamos a decir risa, ¿no? O me sorprendió. Tengo un amigo. Yo soy una mujer grande ya. No muy grande, pero bueno, tampoco soy una piba. Y le comento que te escucho. Escucho a Héctor a la noche, paranormal. Y me dice, pero eso que es todo satánico. Ay, Héctor, me le reí y le digo, no entendiste nada, no es satánico. Son cosas que uno va contando, cosas que suceden, uno puede creer o no, pero no es nada satánico. A mí me gusta lo paranormal, me gustan las películas de terror, bueno, todo eso. Entonces llego a esta conclusión, digo, la gente después de la pandemia, o no sé lo que pasó, quedaron todos medio. Y a propósito de eso, ahí te mando otro audio, algo que pasó, esto último que me pasó. Héctor sería el José de Sor de la radio. ¿Se acuerdan de José de C de Canal 9? Andaba persiguiendo enanitos verdes. ¡Paranormal! Sí, bravo, Carlos, qué bueno. Qué canción del bien, que me encanta. Es la mejor canción del rock de nacional, te lo dije yo. Sí. Y Perón. Necesito que termines con esa lista que empezó ayer. La gente está loca, las es redes. Es en dos o tres partes. Y me tiraron más ideas. La gente está loca, punto. Aparte. Además, todo el día con esto hoy. A la gente le encantó. Pero, me tiraron nuevas ideas de Banderas Rojas. Tengo el Instagram. Estallado. Explotado de gente diciendo, esta piba, o sea, por apoyante, la rompe, tiene que ser psicóloga. Hubo un par de haters, pero no te los leo porque yo aprendí a que son dolorosos. Lo malo no hay que decirlo. Pará, la semana pasada tuve mi primer hater. ¿Qué te puso? Me escribió por Instagram, me escribió y me dijo, qué pesada que sos. No sé si es hater, ¿eh? Es hater. Capaz te está haciendo un favor. Yo tengo muchos haters por culpa de Héctor. ¿Por qué? Porque yo el hater que quedar mal. No, ¿sabes qué me dice? Perdiste un seguidor por no salir con oyentes. Tenés que ser como Héctor. Ah, bueno. Ahí puede ser que tenga razón. No, y otra cosa que lo tengo que decir, lo puedo decir al aire porque si no voy a quedar yo como egoísta. Y ahora nos vas a exponer. No, tengo que decir al aire. Todos los días tengo 6, 7, 10 mensajes de gente de los que yo voy a leer porque en el vivo de TikTok o de Instagram pasan volando. Che, loco, mostrá la mona en el vivo. Decí que vos sos la que no querés salir. Soy porque misteriosa, si no parece que soy yo, chicos, y que no te quiere mostrar. Claro, soy misteriosa. Me gusta dar unas pasadas. Yo estoy en otro estudio, estoy grabando y no puedo siempre. Aparte, me hago desear, chicos, lo lamento. No, y además hay veces, no sé si esto lo querías contar, pero permítimelo. Me comprometo. Hay veces que venís con un vestuario capaz no da a mostrar. No. Que porque es siempre el que no... No, que tiene que ver con, posterior a la radio. Claro. Porque yo no creo que todos los días te vayas a dormir. Yo salgo, pero tremendo escote da a salir hacia el aire. No, y las polleritas cortitas con las que vienen la semana pasada. Porque tengo esas caderas que Dios me dio. Y bueno, te estamos cuidando. Teta balcón. Obvio. Te estamos cuidando. Bueno, ¿podemos continuar con esto? Continuamos con la lista. ¿9? Le recordamos a la gente que estamos haciendo la lista de 15 red flags, que son banderas rojas de cuando conoces a una persona. Y vamos por el 8, vamos con el 9, que se drogue muy seguido. Dale. Hay mucha gente que se droga muy seguido. Sí. Para mí es roja porque yo no consumo estupefacientes. Para vos mí amarilla. No, para mí roja. Verde, para ella verde. No, cero. Porque tanto tenés que salir de tu realidad. Chicos y no, cositas también. Gente. No, bueno. Yo lo que digo es, en otro momento de la vida te hubiera contestado, qué me importa, que cada uno lo que quiera. Con 44 años me molesta. Para, o que tome mucho también, puede ser una también. Todo. Que me molesta tabaco, que se vada. También. Me molesta, pero no quiero cambiarle la decisión al otro. Solo déjame correr de ahí. Déjame correrme. Bueno, bien, coincidimos en eso. Porque además somos personas sanas nosotros. Tomamos solamente agua mineral. Yo me drogo con gaseosa light. Nada más. Casi que me la estoy dando por vena. Yo la cero. Por eso. Sí. Empieza 8:30, Héctor. Alguien que quiera tomar bebida. Que te hable muy mal de su sex. Roja. Para mí es roja. Roja mal. Pero ¿saben dónde es rojísima? En la primera cita. Sí. ¿Sabes lo que pasa? No, porque yo estoy sola. Mi ex
Le tuve que poner una perimetral. Yo ahí ya estoy parándome. Sí, el hecho, porque hay mucha gente que vivió episodios de violencia físico reales, ¿no? Reales. Pero cuando vos ya ves que el discurso es totalmente hacer mierda al otro, o sea, donde no hay nada que vos, que además es totalmente descontextualizado, cuando vos vas a encontrarte con alguien que se supone nuevo en tu vida, que la primera, la tercera oración tenga que ver con el ex o con la ex, ¿eh? Es raro. Este ejemplo que pongo puede ser al revés. Un tipo que te diga, no sabes lo loca que estaba. Exacto, los hombres dicen eso todo el tiempo. Mi ex estaba re loca. ¿Y cuánto tiempo estuviste? 5 años. ¿Y cuándo te diste cuenta? Dale, déjate de joder. Pero ahí hay algo donde uno tiene que ser... ¿Todas tus ex estaban locas? Si todos tus ex estaban mal, el problema es tuyo. Obvio. O buscabas en el Moyano. ¿Puedo tirar mis máximas? Si todos tus ex estaban mal, el problema es tuyo. Si a todos tus ex o mujeres o parejas los tenés bloqueados, el problema es tuyo también. ¿Quién dijo que hay que terminar mal con la gente? Con todo el mundo. Vos podés entender desde el amor que se termina un vínculo y seguir queriendo a la persona. 100%, 100%. Sí. La 11, que nunca haya estado en una relación. No sé qué significa, ¿seria? Claro, en un noviazgo, que nunca haya estado en un noviazgo. Hablemos de esta edad, ¿no? No a los 20. Claro. A la edad de ustedes, digamos, casi 50, a la edad mía, 30. A la edad de si ustedes se referís a Campagnolo. Le doy amarilla porque hay gente que no puede construir vínculos, pero pasa por una situación psíquica, no puede convivir, tiene pánico a esto, pánico al otro. Estás en una cita con esa persona y te dice eso, nunca estuvo en una relación. No, a yo los no 40 continúo. Años. Yo no continúo, pero porque yo... tengo un mood de que me encanta estar en pareja o haber estado muchos años en pareja. Y ya esa persona ya es difícil no que es se comprometa. Mí. No es para mí. Claro. Esa persona tiene que buscar a alguien con su libertad, con su mood y demás. Por eso es amarillo. Tampoco lo mato. No, porque es culpa tengo chavo, amigos, no es responsabilidad. Chicos, tengo amigos que me dijeron, mi primera relación en convivencia me marcó, no quiero convivir nunca más. Claro. ¿Entendés? No es que son malos, pero quedaron golpeados. Pienso lo mismo y pienso que hay que hablarlo todo eso. Eso sí hay que hablarlo de movida, tipo en las primeras no citas. Quiero convivir. ¿Qué querés? Porque ¿qué pretendés que de este no vínculo. Quiero ser madre. Exacto. No quiero ser padre. Y no se negocia, lamentablemente. Sobre todo en la edad nuestra, 40 años. No eso vas a es lo cambiar. Que yo le digo a más. Ya sabés lo que querés y ya sabés lo que no querés también. Entonces, bueno, si el otro quiere otra cosa y no hay un punto intermedio, porque es de fondo la diferencia, está bien separarse. Porque si no van a sufrir los dos. O sea, ninguno va a estar cómodo y se van a perder la historia de su vida. Se lo firmo como que me llamo Roberto. Digo, Héctor. No, es Gabriel. No, porque es verdad, en el interín ese te perdés algo re lindo y perdés tiempo, energía con alguien que no es para vos. No hay que insistir donde no es, loco, pero no posta. Una frase bastante de Rossi. Lo digo y me lo digo, ¿eh? No hay que insistir. Lo que pasa es que a veces uno intenta... Da otras posibilidades. Porque confías en que se puede revertir, confías en que la gente cambie. Ser perseverante, en que... Obvio. Como tantas veces, muchas veces te dijeron no en la vida, en el sentido de laburos y lo que sea, o te diste cuenta que no era por un lado y probaste por el otro. Bueno, pero con los vínculos no funciona así. Pues yo aprendí eso. No funciona así. No, es muy difícil que cuando cambie. A veces El no siempre es no, digamos, en todo sentido. Pero cuando vos decís, bueno, tal vez... Había una frase que no me gusta y que al principio la sentía como verdadera y después dije, esto es un error garrafal que te lleva al abismo, que es, luchemos por nuestro amor. No se lucha por el amor. No. El amor es totalmente lo contrario. Fluye hasta incluso cuando te separas. Eso yo lo viví. Claro. Yo viví una historia de amor que empezó con amor y se terminó con amor. Entonces digo, hey, pará, existe, porque yo lo viví, ¿eh? No tiene que ser un caos todo. Ni en pedo. Claro. Incluso el dolor de decirle al otro, mira, no te amo más, pero quiero que seas feliz sin que haya pasado nada. Existe ese tipo de gente. Sí. Bueno, a mí me resuena más por ese lado, ¿no? Sí. Porque igual duele. Rolón habla mucho de eso, ¿te acordás? Bueno, sí. Igual duele separarse, porque siempre va a doler, pero no es drama, no es quilombo, no es odio, no es pelea, no es puteada, no es todo ese quilombo que eso es lo que te hace mierda. Bueno, hablábamos de las personas... Ay, me siento en una radio. Bueno, este es un programa en serio, querida. Está tan profundo que estoy de una pieza. Pará, hablábamos de las personas que nunca habían estado en una relación y ahora todo lo contrario. La persona que pasa de relación en relación. Que nunca está sola. Es inconstante para mí. Que nunca está sola. Claro, o sea, necesita de un otro... Necesita del otro para... Dependencia. Súper dependiente. Pero, claro, pero vos decís, en muchas relaciones cortas y corta, tiempo de separado. Capaz sí está 2 años con una, 1 año con otra, 6 meses con la otra, 2 años. Claro. Me llamaría la atención. Muy a mí. Seguido, digamos. Claro, me llamaría la atención no tanto la cantidad de relaciones, sino el poco tiempo. Solo. Claro. O sola. Eso me llamaría amarilla, la atención. Amarilla, entonces. Amarilla, para mí. Mona. Amarilla. Sí, yo también.
¿Que te revise los cajones de tu casa? No. ¿Que te revise la casa? No, no me copo para nada, no, no. Yo tuve un chongo que me revisó el neceser de farmacéuticos. De las cosas de medicamentos, digamos. Sí. ¿Pero qué buscaba? No, quería ver qué onda. Quería ver qué onda, qué tenía. ¿Y qué vas a tener? A ver qué descubría de mí. Pero, ¿y por qué no te preguntó si tenía alguna duda? Exacto, exacto. Por eso para mí es bandera roja. A ver, ¿por qué es bandera roja? Porque si yo confío en vos, porque se supone que si pudiste revisar cosas de mi casa, porque estás en mi casa y yo te dejé entrar. Sí. Si yo te di una copia de la llave de mi casa, y vos podés ir cuando vos querés, y vos en esa responsabilidad que yo te doy confianza de que estás en mi casa y podés hacer lo que quieras, vos hacer lo que querés invadiendo mi espacio, está todo mal para mí. Porque no puedo confiar después. No. O sea, no puedo volver a confiar. Y menos con la excusa de buscando un desodorante. Estaba buscando el desodorante. Claro, a ver si compartís. Te sentís reperseguido con la otra persona. Capaz que yo estoy equivocado. Vos conviviste también, Mona. Mucho. Yo conviví 2 veces 7 años cada vez. Vos cuando convivís, a ver, la gente que nos escucha que convive o que ha convivido. Vos cuando convivís, no significa tampoco que perdés tu espacio individual. No deberías perder tu espacio individual, metafóricamente hablando, psíquicamente, espiritualmente, pero tampoco deberías perder tu espacio individual físico en la casa. Exacto. Por ejemplo, vos convivís y hay 99% de espacios comunes en la casa en la que convivís con un otro, porque es la casa de los dos, porque viven los dos, y hay un 1% de espacios físicos individuales. Tu mesita de luz es una mesita de luz. Un cajón en el baño, un lugar donde vos capaz tenés algo tuyo de recuerdos de otro momento. En la baulera tenés un cajón, una caja de fotos de otro momento. Que vos no querés tirar. Bueno. Para mí ahí se pide permiso, por ejemplo, si en esa caja, o la cartera de la mujer. O la cartera o lo que uno tiene, la mochila, lo que tenga. Vos tenés que buscar algo en la billetera de tu pareja, que puede pasar tal vez, no sé. Vamos a llegó el delivery y te estás bañando. Che, te pido permiso. Che, ¿puedo agarrar de tu billetera 1.000 pesos que tengo que pagar? Yo pido permiso. Sí. O sea, para mí hay que pedir permiso. Lo mismo de, no sé, ¿dónde tenés? Si vos estás buscando, porque en general la excusa es, no, abrí el cajón porque estaba buscando tal cosa. ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no me preguntaste dónde está tal cosa? Y yo te digo dónde está. No sé si yo soy muy complicado, capaz. Yo hasta mi hija... Igual eso sí, pero no tenés razón. Hasta mi hija le dije, a mamá no le abres la cartera. Preguntá si querés algo. ¿Qué guardas vos, Mona? No, pero no me gusta porque me parece que es un espacio. Le vibra. Asalta así como una rana. Mamá, parece el de Jaimito. No, fuera de joda, pues me parece que es un espacio privado, que uno tiene sus cosas. ¿Y por qué te de que está la criatura ahí? No me parece. No, es verdad, es verdad. Lo mismo, pero no sé si es otro punto. Es la última. Revisar los teléfonos. No entré en la tecnología porque es muy amplio. Pero te lo resumo con esto. Estamos todos de acuerdo que el teléfono es una extensión nuestra. Lo hablamos siempre de la adicción que nos genera todo. Pero además de que es un espacio íntimo, yo tengo cuentas del banco, la de Mercado Pago, mi Instagram, WhatsApp, que hablo con gente que no quiero contarle a los demás lo que hablo con X personas. Fotos privadas que te sacás. Fotos privadas. Y no tiene que ver con traicionar a la pareja o con estas cosas. Tiene que ver con un espacio individual e íntimo que vos le estás dando a quien vos querés y que vos tenés autocontrol de vos mismo. O sea, que tu pareja no sepa todo de vos, está bien. Que tu pareja, que vos guardas un secreto en función de que estás hablando con un amigo o una amiga, está bien. ¿Quién dijo que el amor es saber todo del otro? No. Eso es anular al otro y eso es directamente ser una bola de pegarse los dos en una cosa que es un asco. Sí, una simbiosis asquerosa. El teléfono, la verdad que en mi mundo ideal no debería. ¿Vos nunca revisaste un teléfono? Jamás en la vida revisé un teléfono. Yo tampoco. En mi mundo ideal, es más, yo soy de los que si estoy con alguien y suena el teléfono, cerrás los ojitos. No lo atiendo. No lo atiendo, voy con el teléfono y golpeo, te están llamando. Así, como con asco, con dos deditos agarrándolo como si doliera. Y solo lo atiendo si la otra persona me dice, atendé. Ahí atiendo. Pero bueno, yo soy así, tal vez demasiado extremista, pero lo que digo es, si yo te dejo el teléfono adelante, es porque estoy confiando en vos. Sí. Si vos eso lo hacés, si vos revisás, vulneras, siempre vas a encontrar algo que no te gusta del otro. Hasta porque, un like, una pavada. Porque siempre el otro va a tener un secreto. Y está bien, y no es un secreto de engaño. Es un secreto de una vergüenza que uno tiene, una miseria que uno quiere ocultarle a todo el mundo y que uno la está trabajando. Una palabra que te dio tu amigo o tu amiga que está mal y vos no querés abrir el juego. O hablar de ella, ponele. O hablar de hablar tu con pareja, un amigo. Con un amigo o amiga porque no la estás pasando bien. Y también está bien ese espacio, que termina siendo terapéutico. Sí. Porque el que te revisa el teléfono también puede ver lo que vos hablas con tu psicólogo. Tremendo. Y está mal eso. Sí, no, tremendo. Entonces, porque es tuyo. Para mí es gravísimo. Para mí es un punto posta de no retorno. Sí. Es como, no te lo puedo disculpar. No hay nada que me digas. Porque es una falta de confianza absoluta. Pero por sobre todas las cosas,
aunque vos pidas 40 veces disculpas, hay algo en tu esencia que a mí no me gusta cuando vos haces eso. Entonces, ¿cómo puedo? ¿Por qué me pasa a mí con esa situación? Dejo de proyectar todo. Pues yo no puedo construir algo con alguien que tiene este modus operandi ante la vida. Que si quiere buscar algo... Sí, que no te algo, respeta, básicamente. Que no te pasa respeta, por encima. No respeta tu opinión, entonces, lo que vos pensás. Si el otro te pasa por encima cuando no te comprometiste, no vivís con el otro, ¿cómo será la vida cuando vos das un paso más? Directamente vos dejas de existir. Te quiere controlar todo. Deja de existir. Bueno, esto es un maquinando de catarsis. Hay un caso mediático que no voy a nombrar, pero hay un caso mediático... Rocío Virado Díaz. De una conductora y un futbolista que para mí son el ejemplo de la toxicidad. Ay, ahora queremos saber. Es fácil. Una conductora y un futbolista. Una conductora y un futbolista. Viviana Canosa y... No nombres a nadie, pero hay un caso que hasta en un momento compartieron las redes sociales. Con los dos nombres en la misma cuenta. No, es por ahí. Y que bueno, viven enquilombados. Cortan y vuelven. El red flag número 14 se trata de eso. Que te quiero llevar, traer y acompañar a todos lados. Como, che, voy a comer a mis amigos. ¿Ay, puedo ir? No, pará, voy a comer a mis amigos. Hasta ahí no me molesta. No me molesta. Pero si es, ¿por qué no puedo ir? Y empieza el quilombo, me molesta. Ok. O sea, es, che, ¿puedo ir? No, mira, nos juntamos con los pibes. Ah, bueno, listo. Ahí igual está bueno que el otro te invite, no uno invitarse, ¿no? Claro, sí, queda re mal. Claro. Voy, queda muy metido. Y que aparte... te llevo y te traigo del trabajo. No me gusta eso. No, soy tu hijo. Un día al año puede ser. Sí. Ya manija todo. Sí, te voy a buscar y vamos a tomar algo así. Hay mucho de control eso. Y además empieza a modificarse esto de que somos dos pares y no sos mi mamá ni mi papá para que me lleves y me traigas. Dame tiempo solo también. O sea, no pierdas. No pierdan nunca el tiempo en soledad estando aún con alguien, porque ahí seguís estando vos. Miren, les digo algo que aprendí el otro día, que me lo dijo un psicólogo. Y con esto cerramos, que ya son las 12. Con esto cerramos. Que a veces la infidelidad se termina dando porque una de las dos partes de la pareja asfixia tanto al otro que le quita todo su espacio, y el que es infiel no lo hace para cagar al otro o porque va a disfrutar el placer, sino para volver a encontrarse con otra persona que no sea esa pareja que le está quemando. Bueno.